Buenos días, Buenos días Alberto, estás muteado. Perdón, ahora sí. Buenos días, cómo están todos. Eh, quiero partir igual que la semana pasada, eh, diciendo que serían mis ganas que estuviéramos hoy día en una reunión presencial, en poder mirarlo, en poder saludarnos, en poder conversar presencialmente de cómo están las bibliotecas, de cómo están ustedes, pero bueno, todos sabemos. Por lo que estamos pasando, y eso por ahora no se puede, pero al menos a la distancia les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos. Eh, ahí por el chat varios, varios saludan, puedo ver de qué lugares están escribiendo, y en general estas charlas han sido muy convocantes, muchos de ustedes han participado eh, activamente, no solo llegan mucho a las charlas, sino que se mantienen durante, durante la durante la duración de las mismas, lo que habla muy bien del compromiso que ustedes tienen con su trabajo y del interés por eh, buscar nuevas maneras de acercarse a la comunidad. Eh, yo la semana pasada partía diciendo que una biblioteca es eh, una bodega de libros si no tiene a un encargado de biblioteca. ¿no? Un mediador es fundamental para que la lectura se vaya sofisticando en las personas. ¿no? Que una persona pase de leer un libro o una historieta a un libro y, y de ese libro a uno más complejo depende mucho de quién es el mediador o de quién está detrás a veces del mostrador o de el espacio donde están esos libros esos son ustedes en la imposibilidad de hacerlo presencialmente cierto decíamos eh, relevábamos la importancia de estas redes sociales ¿no? de este espacio virtual que nos permite acercarnos a la comunidad ¿no? hoy día la charla versa sobre las audiencias. ¿no? Un poco, eso hace referencia, eh, digamos, a quién es nuestro principal usuario, ¿no? que es típicamente el usuario presencial que hoy no puede ir. Pero las redes sociales y los, y los mecanismos virtuales a través de los cuales hemos aprendido a movernos un poco a través de estas charlas, gracias a, a, a las destacadísimas exposiciones de Leo, eh, que, que, bueno... Como, y yo ya lo he presentado muchas veces: que, que, que ha sido un profesor importante en la universidad, un catedrático muy respetado, un conferencista eh, muy conocido. Eh, nosotros hemos podido ir adentrándonos en este mundo un poco de las redes sociales para los que le es más ajeno. Eh, yo no soy muy asiduo en las redes sociales, eh, no tengo ni Facebook, pero voy a tener que hacerme uno, parece. Pero. Hoy día la, la reflexión que quería hacer para partir era otra. Eh, es cierto que este va a ser el medio a través del cual nosotros nos vamos a poder acercar a la comunidad y vamos a poder realizar ese ejercicio de mediación, ¿cierto? No están los libros presenciales, pero hay otras maneras de hacerlo. Pero también las redes sociales son una oportunidad para relevar lo local, ¿no? ¿Cómo eh, nosotros a través de estas redes sociales o a través de estos medios digitales, nos vamos acercando a personas que no son típicamente nuestra comunidad para dar a conocer nuestra comunidad. sí, como a través de estos medios digitales, nosotros mostramos todos los rincones y toda la riqueza de nuestro país. Eh, mayormente somos ignorantes de lo que pasa en los distintos lugares del, del país. con suerte, a veces recordamos los nombres. ¿no? Eh, es de mucho interés para todo el mundo que eso tenga una relevancia distinta. Entonces yo lo invito hoy día no solo a pensar en cómo nuestra comunidad se adhiere a la biblioteca a través de las redes sociales, sino que cómo a través también de esas mismas redes sociales nosotros mostramos nuestra comunidad y su riqueza a todo el mundo. Eh, los dejo con Leo, los felicito, le agradezco la participación y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Chao. Hola. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Hola, hola a todas, a todos que están acá. Podemos ver en el chat eh, que están de un montón de lugares, ¿verdad? Eh, de Valparaíso, desde el Quisco, desde la Araucanía, desde los Sauces, La Ligua, Calama, La Reina, etcétera, etcétera, Loncoche, La Serena, las Cruces. Eh, y bueno, un montón de lugares que están ahí, Santa Cruz Presente, Freire, excelente. Eh, hoy día eh, llegamos a la última eh, sesión del ciclo. Vamos a ver lo que es el contenido de redes sociales. Vamos a ver a qué audiencias llegar, cómo encontrarlas, eh, los tipos de contenido que encontramos en redes sociales. Vamos a aprender a optimizar. Eh, nuestro trabajo en las redes para ahorrarnos un poco de tiempo y también vamos a aprender a hacer flujos de trabajo mediante las herramientas de marketing digital y los protocolos eh, de eh, un poco para cumplir ciertos objetivos y todo lo que involucra esto. Hoy día tenemos una charla bastante larga con alto contenido, así que vamos a partir de inmediato. Eh, vamos a compartir la pantalla. ¿Verdad? Y vámonos. Muy bien. Redes sociales. ¿A cuáles audiencias? ¿Con qué contenidos? Eh, vamos a optimizar, ¿verdad? Vamos a entender cómo optimizar el uso de las redes sociales dirigiéndonos a las audiencias correctas. Hoy día revisaremos. Eh, nuestra organización en Facebook e Instagram. Eh, todo lo que son los contenidos y publicaciones, los diferentes tipos, algunos tips importantes para poder eh, optimizar ¿verdad? los diferentes tipos de publicaciones. Tipos de audiencias y cómo encontrarlas, cómo se hace este proceso de segmentación de audiencia. Eh, buscarlas por grupos de interés, por grupos de edad. Y marketing digital. Ya nos vamos a adentrar un poquito en todos los protocolos de esta eh, disciplina, digamos, que tiene que ver con transmitir eh, contenidos en busca de objetivos. Muy bien, partimos. Tu organización en Facebook e Instagram. Vamos a ver un paso a paso para lograr una integración completa entre las dos redes. La red... Con mayor presencia de usuarios en Chile es Facebook, logrando en este año hasta 13 millones de cuentas activas. Eh, impresionante la cantidad de cuentas en Facebook que existen. Si bien WhatsApp y YouTube ocupan el segundo y tercer lugar en cantidad de usuarios, eh, Instagram, con sus 7 millones de cuentas activas, es la plataforma que nos ofrece la mejor manera de complementar a Facebook en términos de funcionamiento para llegar a audiencias más completas con rango etario e intereses incluidos. Los factores que influyen en esta complementariedad de, de las dos eh, redes son, en primer lugar, el rango de edades de comportamiento de ambas redes difiere. Como lo hemos visto en sesiones anteriores, Instagram es un público de menor edad, más colaborativo y más crítico en su manera de relacionarse con el contenido de las instituciones. Esto se combina con Facebook encontrando también en esta red más grande un público de edad mediana, más tradicional y con mayor estabilidad en su toma de decisiones. Y el segundo punto... Es que, bueno, tema súper técnico, es que Instagram fue comprada en Facebook, eh, por Facebook en el año 2012. Desde entonces se han potenciado las herramientas para que ambas redes sociales trabajen en conjunto. En esta dupla, eh, Facebook funciona como la red social principal, la que manda, entregando herramientas. Eh, para unificar el manejo de ambas redes como si fuera una sola gran plataforma. Es súper interesante porque podemos unificar en el mismo lugar el eh, dónde responder mensajes de, y comentarios de ambas redes en una sola pantalla. Vamos a ver hoy día eso. También podemos eh, abarcar las audiencias de ambas redes como si fuera una gran, una gran y única audiencia, eh, optimizando el trabajo en un solo espacio y entorno. Muy bien, eh, es momento de nuestra primera pregunta. Eh, vamos a, les recuerdo que hacemos estas preguntas para ir captando cómo está un poco el clima digital en vuestras bibliotecas, en vuestras instituciones y cómo están organizados. Primero vamos a hacer una pregunta que tiene que ver si está publicada tu organización en redes sociales. Sí, hace más de cinco años. Sí hace más de dos años, sí desde 2019, sí desde 2020, o mi organización no está publicada en redes sociales. Les recuerdo que estas votaciones aparecen solamente en el, en el seminario de Zoom, sin embargo también pueden responderlas en eh, Facebook Live mediante el chat. ¿Está publicada su organización en redes sociales? Eso es lo que queremos saber. Si está publicada hace más de cinco años, si está publicada hace más de dos años, si está publicada desde el 2019 o si en 2020 eh, publicaron sus redes, digamos, debido a la contingencia, debido a que ya no tenían la, la comunicación tan directa como lo, lo estaba antes de la contingencia actual. O si bien... Partieron justo antes de que se desatara la pandemia y también queremos saber si es que no están publicados en redes sociales. Pueden responder mediante el seminario Zoom con la encuesta visualizada o si no en Facebook Live eh, mediante el chat. Vemos que ya están votando las personas y vamos a ver qué, cómo está nuestro panorama del día de hoy. Muy bien, tenemos un 52% que sí están publicados hace más de cinco años. Eso me parece excelente. Esas personas van a poder hoy día profundizar sobre eh, el uso de las redes y para poder optimizar. Sí, hace más de dos años un 32%. Me parece súper interesante porque eh, tenemos eh, un eh, 84% en total que ya lleva una gran cantidad de tiempo. Sí, desde el año pasado tenemos eh, 5% y eh, desde 2020 nadie ha creado sus redes este año, eh, de, por lo menos en el seminario Zoom, y un 11% en, la, en, en que no están publicados en redes sociales. Muy bien, vamos a, esto nos sirve también para agarrar cierta velocidad en algunos contenidos y, y para potenciar otros durante esta charla. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a hablar brevemente, entonces, sobre eh, cómo crear nuestra página de Facebook. Para operar dentro de Facebook debemos tener un perfil personal. Ya, eh, esto se logra, como ustedes saben, ingresando un nombre, correo electrónico, como el Facebook de uno, el Facebook personal. Con esto nosotros podemos crear eh, una fanpage, una página para nuestra institución. Esta página no debe ser eh, un perfil, debe ser una fanpage. Eh, ¿Por qué usar una fanpage y no un perfil? ¿Mm? A veces nos encontramos que algunas instituciones utilizan un perfil de Facebook en lugar de una fanpage. Si bien esto puede funcionarnos por un tiempo. No es recomendable hacerlo, ya que nos perdemos de aprovechar el potencial de esta herramienta y contravenimos las normas de la red social. Es el momento de nuestra pregunta 2. Nosotros queremos saber ahora de la gente que tiene eh, ya publicadas sus redes sociales, eh, queremos saber de qué manera está publicada su organización en Facebook. ¿Utilizan una fanpage? ¿Usan un perfil personal con el nombre de su organización? no tienen claro si, no, si usan un perfil o usan una fanpage o su organización no está publicada en Facebook. Eso, eh, pues, les recuerdo que estas preguntas de, aparecen en el seminario Zoom, si no las pueden responder de todos modos en Facebook Live. En el chat. Nosotros después registramos eh, estas respuestas y también las respuestas de Facebook Live para saber cómo está un poco el clima digital. Eh, ¿De qué manera está publicada la organización en Facebook? ¿Utilizan una fanpage? ¿Utilizan un perfil personal con el nombre de su organización? ¿No tienen muy claro si utilizan un perfil o una fanpage? ¿O su organización? No está publicada en Facebook. Ya están llegando las respuestas y vamos a prontamente a ver cómo están. Últimos segundos para votar. Últimos segundos. ¿De qué manera está publicada la organización en Facebook? ¿Utilizan una fanpage o utilizan un perfil personal con el nombre de la organización? ¿No lo saben? Muy bien. Vamos a ver cómo están las respuestas. Ok, tenemos un 43% que utiliza una fanpage. Tenemos un 22% que utiliza un perfil personal con el nombre de su organización. No tienen claro un 28% eh, si eh, utiliza un perfil o una fanpage. Y la organización no está publicada en Facebook, un 7%. Muy bien, eh, lo ideal es que sea una fanpage. Vamos a ver ahora el por qué. Eh, para quienes usen un perfil eh, o no tengan muy claro. Existen maneras de eh, convertir los perfiles en fanpage. Ya lo vamos a ver hoy. Eh, y eh, también eh, para los que no tengan claro eh, si usan un perfil o una fanpage, también vamos a ver las diferencias a continuación para que lo puedan identificar y ven si es, eh, chequear si están en buen camino o eh, deben hacer algunas correcciones. Muy bien, seguimos adelante. Eh, Razones del por qué usar una fanpage y no un perfil. En primer eh, lugar, hay barreras legales. Facebook establece en sus términos de servicio que cada usuario puede tener un solo perfil y que éste debe ser de carácter personal. Esto quiere decir que cualquier perfil de institución está incumpliendo los, los términos de servicio y por lo tanto puede ser eliminado en cualquier momento. Eh, no me ha tocado personalmente ver instituciones que hayan sido eliminadas por utilizar un perfil. Sin embargo, está en el reglamento de Facebook y si un día amanecemos y no está nuestra institución publicada y nos ha llegado un mensaje de que ha sido cerrado, eh, la verdad es que no tenemos mucho que hacer. Eh, ahí podríamos tal vez eh, escribir a Facebook y pedir que lo repongan por un momento para poder transformarlo en fanpage, etcétera. Ya, pero la barrera legal es algo muy importante. Amigos versus seguidores. Para que un perfil pueda hacer contacto con una persona, debe aceptar una solicitud de amistad. Las fanpages pueden ser consultadas por cualquier persona y permiten al usuario marcar me gusta y o seguir sin la necesidad de aprobación por parte del administrador. Esto es importante porque eh, para que un perfil... ¿Verdad? Puede hacer contacto con una persona, tienen que pedirse amigos. Entonces, aparte del administrador, aparte de tener que estar ocupando tiempo en aceptar amistad, si el administrador no está en línea, la persona que, que le pide amistad va, no va a poder ver todo el contenido, no va a poder eh, experimentar la, digamos, la experiencia completa de lo que ustedes están ofreciendo a, a, a su espectador. También los perfiles tienen un límite máximo de 5.000 amigos, si lo alcanzamos tendríamos que abrir un segundo perfil. A veces 5.000 puede parecer muy alto, pero para una institución muchas veces no lo es tanto. Entonces tal vez en un tiempo que pueden ser dos años, tres años, cuatro años, tal vez lleguen a 5.000 y no van a poder aceptar más gente. Eventualmente van a poder abrir un segundo perfil, pero ya empieza como a, un poco a dividir el trabajo, cosas que justamente estamos buscando optimizar el tiempo. Las fanpages por su parte no tienen ninguna restricción en el número de seguidores. En ese sentido, eh, no nos tenemos que preocupar, nos pueden llegar a millones sin, sin problemas técnicos. Eh, seguimos adelante. Estas páginas, eh, las fanpages, pueden ser nombradas por cualquier usuario, vale es decir los seguidores. Otras instituciones también pueden mencionar públicamente a la página eh, en cualquier tipo de publicación sin siquiera tener que seguirlo. Un, pueden hacerlo en un perfil, per, eh, en, cuando es un perfil personal, eh, solamente lo pueden mencionar tus amigos, a quienes tú les has aceptado la amistad. Entonces, si alguien quiere mencionarte, decir, hoy, oh, hoy día fui a la, a la biblioteca X o bajé un contenido, de, de, eh, o va a haber un, una transmisión en vivo, eh, no van a poder etiquetarlo, si es que no son amigos de, de ustedes. Eh, además, si... La, si su institución, que es el caso, tiene una ubicación física, la gente puede hacer: Estoy aquí. Y aparecen estos mapas de Google. Eh, pueden mencionar que están en el lugar físico, también sin siquiera seguirlos. Eh, para perfiles personales, esto no es posible, porque están pensados en personas, no en lugares físicos. Otro factor importantísimo es la personalización de la información. Podemos editar la manera de presentar la información a nuestros seguidores, elegir las plantillas de diagramación en base a nuestro rubro, editar las pestañas de acceso directo al contenido o crear un botón de contacto conectado a WhatsApp, al teléfono o al correo electrónico. Estas cosas no se pueden hacer en los perfiles personales. Y otras funciones de la fanpage, como crear eventos para que los seguidores se inscriban, hacer publicidad pagada creando anuncios y... Eh, obtener estadísticas de los resultados, segmentar nuestro público, etc. ¿Ya? Esas son las diferencias que podemos encontrar. Eh, ¿Cómo crear una fanpage? ¿Verdad? Hoy vamos a ver cómo crearla, cómo poner en forma nuestra fanpage, también crear un botón eh, de llamada a la acción y roles de página. Nos vamos a ir rapidito con esto. Eh, muy breve, vamos a... Cortar nuestra presentación para entrar al Facebook. Para crear una fanpage, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que entrar a Facebook y ir ahí al botón crear. Y ahí está crear página. En este momento nosotros eh, podemos elegir ya algunos pasos y nos va a guiar Facebook eh, a medida que avancemos. Ahí está nuestra página recién creada, yo ya la tenía lista. Eh, <coughs> algo muy importante después de crearla es editar la información. Este lugar que dice configuración arriba a la derecha es un lugar importantísimo para las fanpages, porque nosotros podemos hacer todas las optimizaciones en el contenido, etc. Acá está información de la página, ¿verdad? Y nosotros aquí debemos rellenar varios puntos, por ejemplo, la descripción nos va a ayudar a que nos encuentren, también las categorías, podemos hacer varios tipos de categorías, por ejemplo, biblioteca, ¿ya? Y podemos ir sumando también biblioteca si es que tenemos alguna, eh, eh, digamos, variaciones o especificaciones. Eh, números de teléfono, bueno, cada vez debemos guardar cambios, cada vez que nos ingresamos algún elemento. Números de teléfono, sitio web, si es que lo hubiese, correo electrónico, eh, la dirección, o podemos pincharla en el mapa o escribirla, ¿verdad? Todo esto, cuando nosotros ponemos dirección, permite eh, Facebook que nos etiquete, nos, nos puedan etiquetar en la locación, lo que hablábamos hace un rato, estoy aquí, si es que ustedes la han marcado, el área de servicio, las localidades. Si, por ejemplo, ustedes dicen, ok, el área de servicio... Obviamente es mi comuna, mi región, pero eventualmente eh, con esto de las redes sociales no tienen un área de servicio determinada, entonces la pueden dejar en blanco. ¿no? Eh, cambios temporales en el servicio, si están operando con normalidad, etc. Eh, también el impresum, que son descargos, por ejemplo, ustedes pueden decir. Eh, Aquí no se aceptan, eh, ¿verdad? O sea, o no nos hacemos eh, responsables del contenido emitido por nuestra, por los comentarios, etcétera. Aquí ustedes pueden hacer como eh, descargos de responsabilidad. Y políticas de privacidad, si es que lo hubiesen. Si ustedes recopilan datos, pueden poner un link a una página donde pueden escribir las políticas de, de, pri de privacidad, que son como cosas con tus datos, no haremos publicidad, cosas por el estilo. Si no lo hacen, no es necesario que lo llenen. Esto lo pueden ir rellenando de a poco. Ya, vamos a hablar ahora sobre eh, poner en forma nuestra fanpage. Nosotros vamos a ir a la página. En la página vienen algunos consejos inmediatos cuando ustedes recién la han creado: guía para páginas, empezar a ampliar su público, cosas interesantes. Vamos a agregar una foto de perfil que puede parecer bastante sencillo, pero. Eh, hay cosas importantes que les quiero dar el dato que después van a estar disponibles en el documento que, va, que les va a ser enviado en los apuntes. Eh, vamos a seleccionar una imagen de perfil eh, la medida ideal es 180 por 180 píxeles es el mínimo que nos pide eh, abrimos verdad y esto se carga igual nosotros podemos poner fotos más grandes etcétera. Y aquí en este panel nosotros podemos ver el tamaño, reencuadrar, ¿verdad? Y poner nuestra foto de perfil o avatar, como también se le llama. Lo otro que tenemos que hacer para recibir en buen estado a nuestras, eh, a nuestras audiencias es agregar una foto de portada. También puede ser un video. Ya esto también tiene un tamaño determinado. Eh, son eh, si bien podemos subir cualquier tamaño el tamaño óptimo es 820 x 312 píxeles lo cual eh, también vamos a eh, a poder adaptarlo después si es que es más grande etcétera podemos reencuadrar y guardamos ya el eh, Aquí yo les sugiero siempre poner la información principal al centro porque eh, existe un corte en el teléfono móvil que prioriza el centro de la imagen. Entonces los, los lados, ojalá con menos información. Si no tienen herramientas de diseño inmediatas, pueden, eh, si bien hay algunas gratuitas, eh, pueden eh, subir una foto de su espacio, alguna foto interesante de su espacio físico y con eso podría bastar. Muy bien, seguimos avanzando en nuestra eh, configuración. Vamos a ir a plantillas y pestañas. Acá ustedes pueden elegir diagramación de su fanpage, algo súper importante. Por defecto viene la plantilla estándar, donde eh, podemos también cambiar el orden de las eh, pestañas. Las pestañas son estas. Voy a volver nuevamente a la, fan, a la página. Aquí vuelvo a la página. Las eh, pestañas son estas que se ven al costado. Ya vamos a detallarlas, ya fotos, información, eventos, etc. Yo puedo en este momento eh, editar esas pestañas de manera manual. Puedo cambiarlas de orden, por ejemplo. Eh, si en mi caso las fotos son más importantes, las subo, las puedo tomar desde aquí y las voy editando en su posición. También puedo entrar a editar una plantilla, lo cual es súper recomendable, donde está la estándar que viene por defecto, si es un negocio, si es una sala de espectáculos, organización sin fines de lucro, eh, políticos, servicios, restaurantes, cafés, compras, página de video. ¿verdad? Entonces va a priorizar el, eh, el, el, el contenido. Vamos a ver, por ejemplo, ahí ustedes tendrían que ver cuál les conviene más. Vamos a elegir organización sin fines de lucro. Y aquí viene, por ejemplo, que se van a destacar ciertas pestañas, etcétera. Aplicamos la plantilla, ¿verdad? Nosotros eh, podemos eh, cambiar también, editar manualmente las, plant la, las pestañas, y ya nuestra eh, página tendrá un aspecto un poco diferente. En este momento no tenemos contenido, entonces no se va a notar mucho, ¿ya? Porque es una página recién creada. Eh, ustedes pueden ir evaluando cuál de las plantillas les funciona mejor, editar las pestañas, etc. Acá, eh, uno, bueno, yo tenía el botón activado, eh, podemos eh, crear este botón, que aparece como agregar un botón, y yo puedo hacer, eh, ¿verdad?, un botón que nos permite generar una acción en concreto. Estas son las denominadas llamadas a la acción, eh, como que la gente haga algo, que entre y se motive a, en hacer algo. Y puede ser, por ejemplo, ponerse en contacto. Podemos ponernos en contacto ya sea por un mensaje, llamando por teléfono, eh, incluso, bueno, enviar correo o incluso un WhatsApp. Para, hacer, para configurar el WhatsApp con el Facebook, eh, hay que entrar al sitio web de WhatsApp e inscribir un teléfono móvil como una cuenta de empresa que se llama con, eh, siguiendo esos pasos se va a validar van a tener un usuario y con eso van a poder completar la información e incluirlo si no quieren estar pendientes del WhatsApp y que sea como su herramienta de conexión se pueden hacer un correo electrónico o enviar un mensaje verdad ahí yo elijo que utilizo en este caso el Messenger de Facebook y pongo finalizar y mi botón estará completado, ¿verdad? Completo. Eh, ahí podemos probar el botón y me aparece un mensaje. También podemos ver respuestas in, eh, predeterminadas, ¿verdad? Que podemos crear también en configuración. Vamos a ir ahora a algo muy importante que tiene que ver con los roles de página. Los roles de página es la posibilidad de, de que otras personas colaboren conmigo en la en administración de la fanpage. No solamente una persona esté eh, en, en ese caso. Pues va, eh, vamos a asignar rol de página y tenemos diferentes roles. Está el rol de, el rol de administrador, quien es quien la crea. ¿Verdad? Nosotros eh, podemos eh, administrar y podemos dar el rol de administrador. Si no queremos dar el rol de administrador, porque el rol de administrador puede borrar otros administradores o simplemente también puede borrar la página, podemos dar rol de editor, que puede hacer todo lo que hace el administrador, excepto borrar la página y algunas otras funciones. Podemos dar el rol, el rol de moderador, que no puede publicar, pero sí puede responder preguntas. Podemos asignar el rol de anunciante que son personas que pueden publicitar de manera vagada, y también el rol de analista que pueden leer estadísticas. Muy bien, acá nosotros buscamos a la persona que tiene que tener amistad con nosotros en nuestro perfil personal en Facebook, en este caso. Muy bien, volvemos a la presentación. ¿Qué pasa si uso un perfil para mi institución o tengo más de una fanpage? ¿Ya? Existen, en el documento va a estar súper detallado, pero existen eh, unos links donde yo ingreso, por ejemplo, eh, para convertir el perfil en una fanpage. Durante el proceso, uno debe considerar lo siguiente. ¿ya? Yo voy a pinchar rápidamente acá. Para que vean la página, el link va a estar en, como les dije, en el documento de descarga. Eh, ahí uno abre y queda con su perfil. Y uno. Hace clic en empezar y aquí hay que considerar varias cosas que yo se las voy a decir rápidamente ahora, pero como les digo, van a estar en el documento. Cuando termine el proceso de migración, va a quedar un perfil y una página y una fanpage. El perfil lo vamos a necesitar para gestionar la marca. Ahí mediante los roles podemos de repente reasignar, etc. La migración es irreversible, ya no podemos volverla atrás. La imagen de perfil se va a transferir a la página. No vamos a tener acceso a los grupos en que participábamos, los mensajes privados que teníamos ya no podremos verlos. Eh, debemos agregar detalles de información, seleccionar qué amigos queremos pasar a, a seguidores o si no aceptarlos a todos, y también tenemos que mover las fotos manualmente y las publicaciones, ya porque no se, trans, no se trasladan. Entonces lo que nosotros podemos hacer es descargar nuestra página anterior, va a estar detallado en el documento cómo hacerlo y poder subir cierto contenido. Ya al igual eh, que esto también nosotros podemos Unificar dos páginas, dos fanpages por si está duplicada. Eh, acá nosotros debemos ingresar las dos fanpages que queremos fusionar. Ya debemos ser administradores de ambas, no editor ni analista ni nada administrador de las dos. Si no tenemos la administración de una, tenemos que hacer una solicitud a Facebook si es que no la tuvieron, no, si es que se perdió la contraseña y todo. Deberíamos hacer un, una solicitud, indicar que somos de tal organización, mostrar unos documentos, algunos detalles que pueden estar, los vamos a, a, a dar, ya, eh, etcétera. Los detalles de la fusión van a estar detallados en el documento y también los van a encontrar en esta página. Ya, vamos a seguir adelante. Con nuestra presentación. Y eh, nos encontramos ahora con nuestro primer testimonio. Ya ella es Olga Rodríguez de la Biblioteca Pública de La Pintana y tiene algo súper interesante que contarnos. Vamos con Olga. Hola, mi nombre es Olga Rodríguez, soy la encargada de la Biblioteca Pública número 294 de la Comuna de La Pintana. Quiero agradecer eh, esta invitación que me hicieron para poder compartir nuestra experiencia de cómo estamos llevando a cabo el trabajo de la biblioteca en el tiempo de pandemia. Para ello voy a compartir eh, una pequeña información de lo que nosotros podemos mostrar de qué se trata nuestro trabajo. La Biblioteca La Pintana eh, pertenece al Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de La Pintana. Antes de la pandemia nosotros teníamos muchas actividades que podíamos llevar a cabo, eh, muchas actividades presenciales, asistía mucha gente a nuestras actividades, pero lamentablemente después que pasó esta, esta crisis sanitaria tuvimos que eh, ver la forma de cómo poder seguir trabajando sin que se perdiera la biblioteca. Para ello, bueno, la misión como toda biblioteca es contribuir al desarrollo integral de los miembros de una comunidad. Eh, actuando como puente entre la cultura acumulada y el libre acceso a la información y la recreación. Pero con la llegada del coronavirus, todas las bibliotecas del mundo tuvimos que enfrentar decisiones difíciles de cómo son, qué, qué servicio ofrecer y cómo hacerlo. Para ello tuvimos que dar respuesta a tres acciones, que son el préstamo de material bibliográfico, las eh, actividades con respecto a temas tecnológicos y la participación de la comunidad de fomento lector, como lo hicimos a través de redes sociales. Estas son las redes sociales con las que más se usa en la biblioteca, pero el municipio está buscando unificar todas las redes para responder a la comunidad a través de un solo canal. En este caso, a través del canal del Facebook municipal y de los fanpages de los distintos departamentos del municipio. Estas son todas las redes que utiliza la biblioteca y la que mayor nos ha dado eh, pie ha sido el Facebook. Comenzamos a dar respuesta a esta pandemia eh, haciendo muchas actividades y haciendo afiches con el eslogan quédate en casa lo primero fue darle a conocer a la comunidad sobre las bibliotecas digitales que podían estar en línea que teníamos la biblioteca digital la biblioteca de las Naciones Unidas de la UNESCO y también varias editoriales que nosotros pudimos compartir sus materiales en las redes ya como lo hicimos también con las plataformas Subimos muchos cuentos también para explicar a los más pequeñitos de qué se trataba lo que estaba pasando y para ellos también creamos afiches para eh, crear hábitos de lectura en casa. También hicimos nuestros propios cuentacuentos El personal de la biblioteca hizo sus propios cuentacuentos para nosotros subir a las redes digitales. Muchas actividades que se fueron haciendo dentro de la biblioteca las fuimos realizando, pero ahora a través de las redes. Eh, también trabajamos con la Biblioteca Escolar Scratch, donde también pudimos informarle a través de what, grupos WhatsApp que hicimos con ellos sobre el plan de lectura digital. Con ellos también pudimos eh, nosotros eh, aportar con un granito de arena donde las personas y los alumnos podían buscar sus materiales. Nos eh, adueñamos del de el programa Biblioteca de Redes, donde ellos subieron información sobre sus cursos online. Pero además, nosotros hicimos nuestros propios afiches para darle una mejor atención a la gente para que pueda participar de estos cursos. También, nosotros quisimos hacer videos bibliotutoriales para que la gente pudiera también conocer de qué se trata y cómo poder, por ejemplo, confeccionar un correo electrónico. Él es Francisco Flores, LPB de la Biblioteca Municipal, quien confeccionó estos tutoriales que han dado muchos resultados en la comunidad. También hicimos muchas eh, afiches informativos para mantener al día a las personas de lo que se estaba tratando. También quisimos hacer actividades para que la gente pudiera participar y entre eso nosotros hicimos cuenta a a través de las redes donde las personas empezaron a compartir sus cuentos en nuestras redes y las fuimos subiendo por distintas áreas, ya sea Facebook, Instagram y todo lo demás. También a través de las redes nosotros nos... Eh, comunicamos por grupo WhatsApp con nuestros escritores pintaninos, donde ellos también se sumaron a esta actividad para poder nosotros eh, ayudar con el tema fomento al lector y también ellos se daban a conocer. Aquí tenemos todos nuestros escritores pintaninos, los cuales quisieron ser parte de nuestro trabajo hoy en día. Y también para hacer participar a las comunidades, también nosotros ubicamos a las personas que hacían talleres dentro de la biblioteca y se grabaron ellas mismas y subieron esta información a la red hicimos una nueva convocatoria para que la gente también pudiera contar sus propios cuentos y subirlos a nuestra red y compartirlos. Las redes que más usa la biblioteca son Facebook, Instagram y WhatsApp, pero lo que más nos ha da dado resultados es Facebook. Tenemos un equipo grande de comunicaciones y nosotros con eso eh, podemos, eh, eh, con eso nosotros podemos también subir la información a nuestras redes. Aquí hay varios socios que participaron con nuestras actividades subiendo sus cuentos. Así que, bueno, esas son todas las actividades que realiza la biblioteca. Hay muchas más. Eh, entren a nuestro Facebook y van a encontrar muchas actividades que nosotros llevamos a cabo. Muchas gracias por dar la atención y nos vemos en otra oportunidad. Eh, bueno, muchas gracias, Olga. Eh, de, Olga eh, ella es Olga Rodríguez de la eh, Biblioteca Pública de La Pintana. Eh, la verdad es muy motivador ver estos testimonios eh, de cómo eh, aparte de usar las redes sociales eh, las, eh, ellos convocan ya aparte de entregar contenido, eh, simplemente ellos convocan a la comunidad a participar. Eso me gustaría destacar de esto. Eso es muy importante porque eh, la, comuni la comunidad comienza a participar con esto de escribir sus propios cuentos que son publicados, la nueva convocatoria a que la gente cuente sus cuentos. Eh, también integrar a los escritores de la, de la comuna, ¿verdad? Es, es, es un hecho muy importante y quisiera destacarlo. Eh, también por un tema técnico de las redes sociales, porque siempre nosotros estamos en busca de seguidores y, 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 y también de mejorar la interacción y hacer que nuestros contenidos lleguen a más personas. Hoy día vamos a ver segmentación de audiencias mediante publicidades pagadas, pero también podemos hacerlo sin pagar. Eh, podemos complementar y el integrar otras personas a nuestras redes, como en este caso, la misma comunidad que escribe o cuenta un cuento o los escritores hace que estas personas publiquen también en sus redes sociales lo que están haciendo con la biblioteca en este caso de la ventana. Entonces, Muchas más personas se, va a ir enter, se van a ir enterando. Los amigos los, los, de, de, esta, de los escritores, eh, los amigos de las personas que colaboran van a decir: Ah, mira, está, esta persona está haciendo, va, va a contar un cuento, ahí está el cuento que escribió, y entran y los empiezan a seguir. Entonces pueden motivar y llegar a muchas más audiencias mediante eh, la inclusión de eh, la comunidad. En, las, en sus comunicaciones. Además, así eh, pueden eh, también de alguna manera disminuir su carga de trabajo, eh, haciendo que el contenido lo generen eh, mediante colaboración. Eh, Súper interesante, eh, todo esto se puede organizar. Ya vamos a ver más adelante planificación, donde podemos hablar de ciclos. Eh, eh, es muy interesante que estas actividades no sean aisladas, sino que intenten eh, inscribirse dentro de un proceso, ¿verdad? Eh, de verdad, súper motivador, Olga Rodríguez. Muchas gracias eh, por lo que nos has contado. Aparte, ocupó un montón de redes, tiene, ella ya tiene todo a, a, a cargo. Eh, tal vez a Olga le va a ser muy interesante el contenido que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con integrar las plataformas. ¿Ya? Vamos a seguir eh, rápidamente con eh, Instagram. Instagram, eh, a diferencia de Facebook, eh, debemos crear una cuenta, de un perfil y darle el nombre de nuestra institución. Estas cuentas no tienen varios administradores, pueden ser manejadas por quienes tengan el acceso eh, al nombre de usuario y contraseña. Por eso, Instagram debemos manejarlo con gente de confianza. ¿Ya? Eh, bueno, para crear una cuenta nueva debemos acceder mediante la aplicación de teléfono eh, o mediante la página web y presionar registrarnos, ¿verdad? El registro lo podemos hacer, hacer ingresando un correo, nombre de usuario, clave y ya estamos. Eh, luego debemos convertir nuestra cuenta en un perfil profesional. Ya el perfil profesional eh, nos permitirá eh, Generar la integración con Facebook. Eh, seremos sugeridos también, ¿verdad? Teniendo un perfil profesional, seremos sugeridos a nuevos seguidores según su área de interés. Tiene un botón de contacto en el perfil principal, súper útil, que nosotros podemos hacer que ese contacto sea el correo electrónico, por ejemplo. Eh, tiene, también incluye la categoría de, de tu negocio o institución. Eh, en este caso, el Centro Pompidou dice arte. Eh, también podemos eh, eh, añadir un enlace a la dirección eh, física de tu espacio, ¿verdad? Eh, y te, al pincharla te aparece el mapa de Google para que la gente pueda llegar cuando se acabe el confinamiento. Y eh, también podemos acceder a estadísticas eh, y hacer publicidad pagada, como ya mencionamos. ¿Cómo se...? Se puede activar el perfil profesional de Instagram. Tenemos que entrar en la cuenta de Instagram y dirigirnos, ¿verdad?, a las tres rayitas que están arriba a la derecha o en editar perfil. Ya, esto es una cuenta personal que estamos visualizando. Por ejemplo, vamos a entrar acá en editar perfil y aparece editar perfil y ahí está cambiar a cuenta profesional. Luego nos ofrece ya, nos empieza a dar los pasos que tenemos que ir llenando. Nos va a pedir eh, que ingresemos nuestra dirección, nuestro correo electrónico, que también nos va a pedir que ingresemos nuestra cuenta de Facebook para vincularlas. Eh, también si no tienen la cuenta de Facebook, les va a ofrecer crear una. No la creen porque puede ser un poco complicado y se les va a duplicar si es que ya la tienen. Ya eh, para conectar la cuenta de Facebook tienen que tener la aplicación de Facebook instalada en el teléfono y estar logueados en esa aplicación de Facebook con el usuario que administra la página de Facebook. ¿ya? De todas maneras es más simple hacerlo desde Facebook, que lo vamos a ver más adelante. La otra opción eh, para hacerlo es entrar aquí a las tres rayitas, donde llegamos a configuración. Después entramos a cuenta y acá está cambiar a cuenta profesional. Ya, y con eso ustedes podrán tener el look y vamos a seguir los mismos pasos. Con eso van a tener el, esta imagen diferente, este funcionamiento, su categoría y todas las cosas que eh, pueden hacerlo. Esto hay que hacerlo desde el teléfono móvil. Muy bien. Vamos a comenzar con este contenido de integración Facebook-Instagram. Aquí podemos hacer publicaciones en Facebook desde Instagram optimizando el tiempo. Vamos a tener también mejor posicionamiento en Google. Vamos a poder llevar seguidores de una plataforma hacia la otra, contestar preguntas y comentarios de ambas redes en un mismo panel, algo muy útil y que nos ahorra mucho tiempo. Eh, segmentar las audiencias de ambas redes como si fuera una sola red. Hemos hablado de que Facebook tiene gente eh, eh, en su mayoría mayor de 40 años y que Instagram tiene su mayor concentración de personas en eh, la gente menor de 35 años. Entonces, no significa que no haya, otra, eh, que no haya de todo en, en, la, en las dos redes, pero sí tenemos más concentración en una que en otra. Y estas audiencias se integran en una sola que la podemos manejar y segmentar desde eh, unas herramientas que vamos a ver más adelante. Y bueno, vamos a ver también esa herramienta Creator Studio que nos permite administrar ambas eh, plataformas. Muy bien. Eh, ¿Dónde? Eh, vinculamos esto en facebook vamos a nuestro botón configuración de la fanpage en facebook como ya me lo has visto y vamos a esta pestaña donde dice instagram y ahí nosotros presionamos el, el botón azul conectar cuenta y eh, nos va a pedir usuario y contraseña de la cuenta y ya estamos ya voy a mostrar eh, algo muy beneficioso de de las fanpage de la integración que es eh, la integración de la bandeja de entrada cuando ustedes están en una fanpage verdad acá está la bandeja de entrada donde llegan los mensajes cuando la integración está completa tenemos la comodidad de en un solo espacio administrar los mensajes los mensajes internos de Facebook, donde podemos responderlos, y e irnos a los mensajes de Instagram, ya, donde podemos ver ¿verdad? Eh, la comunicación que tenemos dentro de Instagram desde el navegador. También podemos ver los comentarios. Tenemos los comentarios de Facebook, ¿verdad? donde podemos responder acá mismo a quienes nos están haciendo preguntas, ¿verdad? Y también ver los comentarios de Instagram y poder responder desde acá, agregar comentarios y responder desde este mismo panel. Esto realmente ahorra mucho tiempo. Eh, nos podemos sentar en un computador a trabajar en ambas redes simultáneamente sin tener que estar eh, viendo en el teléfono, ¿verdad? Eh, sino que podemos optimizar nuestro trabajo. Eh, de una manera muy muy cómoda muy bien seguimos con nuestra presentación vamos a eh, entrar en el terreno de los contenidos y las publicaciones ya la integración de facebook e instagram nos permite realizar un variado tipo de publicaciones eh, también tenemos algunos entornos para que nuestra audiencia elija los contenidos que más le interesan. La estrategia que yo les sugiero consiste en probar todo el tipo, eh, todos los tipos de publicaciones y contenidos con el objetivo de eh, eh, ver con cuál les va mejor, cuáles son los preferidos y por qué canal de comunicación se hace más efectivo. Eventualmente, eh, Podemos eh, publicar en todos tipos, pero tal vez son mucho más efectivos un tipo de publicación que otro. Entonces debemos ir priorizando según el éxito que tienen nuestra, eh, nuestros, nuestras publicaciones. Muy bien, vamos a describirlo. Muchas veces eh, nosotros eh, nos hacemos usuarios de Facebook e Instagram. Eh, ponemos a nuestras instituciones ahí, pero no sabemos todo el, el potencial que hay y todo el tipo de publicaciones que existen para poder eh, sacarle el mejor partido posible. ¿Ya? Aquí las vamos a enumerar. El post. El post es la publicación tradicional de Facebook e Instagram. Es una publicación en el muro, la que todos conocemos, donde podemos etiquetar seguidores a otras instituciones y mencionarlos en el texto. Podemos subir solo texto, una o varias fotos. ¿Verdad? Eh, eh, también un link, por ejemplo, a nuestra página web o a nuestro blog. Eh, y eh, podemos también vincular otras redes sociales y muchas cosas más. En Instagram, el post puede ser una imagen o un video de menos de, de 59 segundos o menor, ¿verdad? O una secuencia de fotos y o videos, ¿ya? Eh, tenemos que, bueno, mencionar que Instagram es una red mucho más visual, ¿ya? Por, de la, la, la gente que está ahí tiene también un, un cuento que está muchas veces relacionado más a las artes eh, entonces eh, trabajar con esas audiencias hay que tratar de hacerlo con un nivel fotográfico ojalá si no mejor un poco más interesante y sugerente ya eh, algunos bueno algunas cosas que yo les puedo mencionar es que esta publicación la publicación post eh, no eh, la, la publicación post no hay que abusar de ella. ¿ya? Eh, estuve viendo una estadística esta semana donde salía que en el periodo de, después de marzo, en, en, en Chile, en digamos, la región latinoamericana, eh, la, en Latinoamérica, Chile eh, lidera eh, la, el, el incremento de publicaciones en redes sociales, con un 57% más de publicaciones que el año pasado en la misma fecha. Ya la gente está expresando mucho por redes sociales. Entonces, sumar muchos posts en el fondo es echarle más agua al océano. Ya eh, eh, es saturar eventualmente muchas publicaciones. Además, cuando hay muchas publicaciones, también los corremos el riesgo de que los usuarios nos dejen de seguir, porque es demasiado, demasiado post, etcétera. Ya eh, hay otros lugares para publicar más seguido que son las historias, que lo vamos a ver a continuación. Eh, algunos tips de los posts. La medida ideal para un post es de 1200 por 1200 píxeles. Ya debe tener máximo un 20% de texto en su superficie para que sea bien distribuido por el algoritmo. Ya eh, también la publicidad pagada se optimizará si respetamos ese porcentaje. Eso nos sorprende a veces porque bueno es muy usual ver eh, que hay gente que sube volantes, prácticamente, a redes sociales con mucho texto, mucha información. Eh, Facebook hace esto para que, eh, la, digamos, los contenidos, ojalá, sean eh, lo más visuales posible y determinar el área del texto del post, donde uno escribe, para comunicar. ¿ya? Si ustedes van a subir un evento o alguna información, les sugiero que tomen la imagen y dejen el título solamente y la fecha o el título y una descripción breve. ¿Cómo saber eh, cuánto porcentaje de texto tenemos en nuestra publicación? Existe una herramienta que está el link ahí y también va a estar en el, en el documento, en el apunte en PDF que les va a llegar, que es el Text Overlay eh, Tool de, de, de Facebook, donde nosotros subimos nuestra imagen. Y nos dice cuánto porcentaje de texto tiene. Eh, igual la vas a poder publicar, pero eh, va a disminuir su alcance. ¿ya? Mientras más texto, va, va, va a disminuir su alcance. Y si vas a hacer publicidad pagada con eso, eh, la verdad es que va a llegar a mucho menos gente si tú tienes demasiado texto. ¿ya? Eh, muy bien, las historias o stories. Eh, las historias eh, son un contenido fugaz que puede ser fotográfico de video que permanece destacado en Instagram y Facebook ya eh, solo por 24 horas pero queda muy destacado es ideal para contenido informal y rápido no requiere gran diseño lo puedes hacer desde el teléfono móvil con herramientas incluidas y puedes subir todas las historias que quieran ya son ideales para cubrir un evento o para eh, referirse a temas efímeros porque dura 24 horas entonces, habrán visto ustedes, si han tenido la experiencia de ver historias, de que a veces entras a una, a un, a una sección de historias de un perfil y ahí, ta, 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 y pasan montones que muestra todo lo que hizo en el día. Para eso es, ¿ya? Eh, podemos mostrar porque son fácilmente, la gente se las salta fácil y eh, podrás, por ejemplo, en. en, en, en ¿Cómo se llama? Se, se genera, o sea, eh, las historias son mucho más informales que los posts. Tú puedes grabarlas con el teléfono, mostrar, por ejemplo, si vas a hacer una transmisión, mostrar, ya aquí estamos con la cámara, son contenido de 14 segundos. Aquí estamos con nuestro charlista que se está poniendo la camisa, así como cosas que también pueden ser como cercanas, ¿ya? Para que la gente vea como un poco el tras bambalinas de lo que estás haciendo etcétera eh, o aquí estamos hoy subiendo el nuevo material verdad <laughs> etcétera dejar los posts una vez a la semana como máximo eh, y a no ser que bueno que tengan algunas más cosas para comunicar pero eso, eso es la recomendación y las historias ya para darle y darle y darle por eso es bueno la planificación eh, algunos tips podemos eh, potenciar nuestras historias agregando cuentas regresivas gif animados que están prediseñados Efectos que generan un lenguaje atractivo y dan movimiento a las publicaciones. Podemos subir una foto súper simple y editar un poquito los colores de manera muy rápida y lograr cosas bien interesantes. Muy bien, esto ya solo está en Facebook: son los álbumes fotográficos. Los álbumes fotográficos son un tipo de publicación exclusiva de Facebook. Consiste en una carga masiva de fotografías que queda destacada en la sección Fotos acá podemos etiquetar, eh, si queremos cada fotografía por separado y agregar un comentario a cada imagen, si es que lo necesitamos. acá tenemos la opción de subir una gran cantidad de imágenes en alta resolución. Eh, son ideales para destacar eventos y otras instancias que sean hitos de nuestra institución. ya eh, quedan ordenados, verdad, por eh, con nombre, pueden ser ciertos eventos eh, Cosas, algo importante, por ejemplo, pueden ser cuando, si tuvieron un evento, las fotos que sacó el fotógrafo que fue con su cámara a registrar el evento, esas fotos que a veces son 150 fotos, ustedes las toman y las suben. ¿ya? Eh, tips para álbumes. Aunque podemos subir una gran cantidad de imágenes, Intentemos hacer una preselección y no subir fotos muy parecidas unas con otras, solo las suficientes para transmitir lo que quieres o que la gente que haya asistido a una instancia se vea. Si tuvieron algún evento, por ejemplo, el año pasado en su biblioteca, ¿verdad? Eh, y tienen fotos, es la oportunidad, pueden ir a buscarlas, a ese disco duro, encontrarlas y, y subirlas. ¿Ya? A los álbumes y hacer una publicación recordando lo que fue tal eh, actividad. Y bueno, priorizar las fotos de buena calidad. ¿Ya? Como les decía, siempre hay por ahí fotos que sacó algún fotógrafo profesional con su cámara y que están por ahí guardadas en un disco duro. Y es el momento ¿no? de compartirla. Hacer un buen recuerdo. Eh, y así en el futuro. Opiniones. Tips, bueno, ah, perdón, La, las opiniones, antes de ir a los tips, son eh, las publicaciones realizadas en Facebook por nuestros seguidores. En esta sección eh, solemos encontrar reclamos de clientes insatisfechos, ya es muy usual, como también recomendaciones y felicitaciones en menor medida. Eh, generalmente los usuarios que están satisfechos... Lo comentan en su perfil, si es que hacen algún comentario te etiquetan así: Oye, excelente, vi una transmisión o fui a la biblioteca y estaba increíble, y los etiquetan: Muchas gracias, biblioteca, ta, 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 ta. ta. Eh, pero eh, generalmente el usuario que está descontento, que tuvo alguna mala experiencia, siempre busca, o muchas veces busca, donde generar, su, donde hacer un reclamo o hacer un descontento. Eh, el equilibrio de los comentarios positivos con los negativos va a generar una nota de 1 a 5 que está eh, visible para cualquier persona. Eh, algunos tips para manejar estas opiniones. Eh, tenemos que siempre responder a los comentarios positivos intentando entablar una conversación con quien escribe, ya que Facebook destaca los comentarios que tienen mayor cantidad de respuestas. Entonces, si alguien te dice, oye, estuvo increíble, muchas gracias, tú le respondes, oh, qué excelente, muchas gracias por tu comentario. ¿Has visto nuestra programación? Y terminas tu comentario con una pregunta. ¿Has visto nuestra programación del próximo mes? Buscando una respuesta para que se genere ojalá una conversación dentro de ese comentario. ¿Ya? Y para los comentarios negativos es mejor tomar contacto directo con la persona para luego manifestar en el mismo reclamo que ya se han tomado las medidas acertadas intentando que la persona conteste positivamente. En unos minutos más dentro de esta misma charla vamos a ver eh, cómo eh, utilizar un protocolo para la gente que está eh, insatisfecha o tuvo algún problema. ¿ya? Eh, eso, entonces tratar siempre de potenciar los comentarios positivos para que destaquen y los negativos. Eh, Solucionarlos para que ojalá la misma persona responda ahí que ya está todo ok. Ahí tú puedes decirle, oye, qué bueno, gracias por tu comentario, siempre estamos tratando de mejorar. Eh, Gracias por hacernos ver este problema. Estamos muy agradecidos. ¿Estás satisfecho con la solución, por ejemplo? Y para que te respondan: sí, muchas gracias, porque ya, ya tomaste contacto con ellos personalmente. Entonces, muchas gracias, sí, todo que hay. Entonces, la gente puede observar que hay eh, disponibilidad para solucionar problemas. Muy bien, los eventos. Esto es algo súper interesante. En Facebook está la posibilidad de publicar la fecha y detalles de un evento para que la gente se inscriba. Esto genera bastante alcance, ya que las personas que marquen asistiré o me interesa aparecerán en el muro de sus amistades indicando su preferencia por este evento, atrayendo más gente al mismo. El mismo evento tiene un muro propio, ¿ya? Es como un pequeño Facebook. Tiene un muro propio donde los administradores o los asistentes pueden publicar o hacer preguntas y comentarios, ¿ya? Tips para los eventos. Cada vez que publiquemos algo en el evento, los asistentes e interesados van a ser notificados. Eso es súper importante. Ojalá todos los días, si van a hacer un evento, hacer una publicación que, que, que hable de que no se sé, faltan tantos días, eh, o presentar, por ejemplo, a, un participado, a alguien que participa, eh, subir una fotito de algo que va a tener lugar en el evento, cosa que todos los días la gente reciba notificaciones. Ya te va a decir, Biblioteca X, eh, subió contenido al evento, ¿ya? Entonces, ah, y, y vas a empezar como a motivar un poco a la audiencia. Eh, otro tip es compartir el rol de organizador con otras personas o fanpage. Así todos alimentarán las publicaciones del evento. Tú puedes, por ejemplo, si vas a, por ejemplo, un streaming de un escritor de tu comuna, eh, tú puedes... Eh, eh, añadirlo a él como un organizador también del evento y te puedes poner de acuerdo, decirle, ya, mira, yo voy a publicar el lunes en el evento, el, el miércoles y el viernes, puedes tú hacer una publicación el martes y el jueves y así nos turnamos y todos los días tienen publicaciones eh, que van, les va, están siendo notificadas a la audiencia. Mientras más eventos tengas, eh, se incrementará la interacción de tus redes. Por lo tanto, podemos asignar el rol de evento a diferentes tipos de situaciones, no necesariamente un evento presencial que hoy están eh, suspendidos. Un video en vivo puede ser un evento o la llegada de una, de una pieza, una colección eh, al, al, de, de libros, ¿verdad? Eh, 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 una, por ejemplo, pueden, material que ya tengan, eh, a, a, alguna colección de libros que ya tengan o algún material, eh, pueden presentarlo, hacer un evento donde presenten literatura infantil, por ejemplo, y traigan algún invitado que hable y se refiera, ¿verdad? Todo con creatividad, ustedes pueden generar eventos y ojalá dentro de su planificación generen varios eventos para que vayan teniendo un ritmo, ¿ya? video y video en vivo. Eh, bueno, como ya hemos hablado en nuestra charla anterior, el contenido audiovisual está en alza y el, y el algoritmo de Facebook e Instagram lo, lo están notificando de una manera increíble, logrando una alta cantidad de visitas. Este tema ya bueno ya lo hablamos en detalle, eh, destacamos Facebook Watch, Facebook Live, Instagram TV, Instagram Live, YouTube, ya lo hemos conversado, verdad. Eh, vamos a Ustedes pueden consultarlo, también están en la punta anterior, etcétera. Grupos de interés. Nosotros con nuestra fanpage podemos crear grupos de interés asociados, ya, eh, que pueden estar eh, conectados, ¿verdad? Asociados a un tema en particular. Ya podemos decir, por ejemplo, eh, literatura latinoamericana. Los usuarios se inscriben en los grupos, ya sea de manera libre. Ustedes pueden dejarlos libres. O pueden eh, definir que los inscritos sean validados por el administrador antes de entrar o también que sean validados por la misma comunidad de usuarios. ¿ya? El, el administrador eh, puede generar normas dentro de los grupos. Es eh, súper necesario eh, generar normas, ¿ya? como por ejemplo que cada nuevo usuario se presente si es que ustedes lo encuentran eh, pertinente eh, o que solo en ese grupo se hable de lo que trata el grupo. ¿Ya? Que nadie empiece con un comentario nada que ver, ¿ya? son normas que ustedes pueden poner. Eh, no usarlo como una plataforma para vender cosas o alguna otra indicación que ustedes requieran. ¿ya? En algunos grupos el, eh, las personas que no respetan las normas son expulsadas por el administrador. ¿ya? La gente que participa en grupos está acostumbrada un poco a eso. ¿ya? Eh, eh, al, eh, bueno, tips para grupos. Si hay alguna tendencia en contra de las normas establecidas del grupo que se, que se manifieste de manera repetitiva, eh, se recomienda generar un segundo grupo donde se pueda dar cabida a esta nueva necesidad. Por ejemplo, si estamos en un grupo de literatura y, y, y los usuarios, los, 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 los miembros del grupo insisten en vender o intercambiar libros dentro del mismo grupo, aunque sean del mismo tema del grupo. ¿Verdad? Eh, nosotros podríamos crear un segundo grupo dedicado a la compra, venta y, per, y permuta de libros, ¿ya? Donde exclusivamente se realicen, se realicen este tipo de intercambio. Es súper útil en los grupos de intercambio, de venta, porque la, eh, entra mucha gente generalmente. ¿Ya? Entonces también desde el mismo grupo de intercambio, compra y venta de libros, ustedes pot, pueden potenciar su grupo eh, de contenido, por ejemplo. De, decir, ah, les, los invito a todos los del grupo de compra y venta, que esos crecen mucho, a eh, participar de nuestro eh, grupo de literatura latinoamericana, etc. Muy bien, esos han sido los tips y publicaciones que ustedes pueden encontrar. Ahora vamos a ir a un contenido eh, muy interesante que son eh, los tipos de audiencia y cómo encontrarlas. Aquí, bueno, existe, eh, como mencionábamos hace un rato, existen algunos modos de, de que las audiencias lleguen de, de manera orgánica, que se denomina que es de manera natural, sin tener que pagar, que son vincular a otras personas de la comunidad para que... Eh, sus seguidores eh, conozcan nuestras iniciativas ya vincular a los escritores como lo están haciendo eh, en algunas bibliotecas como olga rodríguez en, en, en la presentación de hoy también o también la, eh, la biblioteca de, de que vimos la semana pasada la florida de talca también tiene integrados a sus escritores eso hace eh, que se hace esta especie como de marketing de influencer que se llama, que yo eh, eh, de, trabajo con una persona que tiene sus propios seguidores y le pido a ellos que comuniquen que están trabajando con nosotros para que sus seguidores se enteren y lleguen a nuestro, de manera natural, a nuestros espacios digitales. ¿ya? Mientras más gente involucremos en nuestro quehacer, Mejor. También ustedes pueden identificar personas que podrían tener varios seguidores. Eh, personas también, muchas veces hay, hay personas eh, jóvenes que están en Instagram que tienen hartos seguidores, ya hartos seguidores eh, de 500 para arriba. Ya no es necesario influencer de 100 mil seguidores, no. 500 para arriba ya es lo que se denomina un micro influencer. ¿Ya? que son muy valorados por su gente. Ojalá que esta persona haga algo, por ejemplo, si es, eh, no sé, un músico local o, un, o alguien que hace ilustraciones, identificarlo e invitarlo a hacer una actividad con ustedes para que su audiencia lo vea. Son eh, asociaciones de verdad eh, cola, eh, colaborativas, de, de esfuerzos conjuntos que benefician a, a todas las personas, ya. Eh, y la, eh, tenemos esa, que es la manera orgánica de generar nuestra comunidad. Y también tenemos eh, la segmentación de audiencia que se hace en publicaciones pagadas, que es una de las más potentes. No hay que pagar demasiado, se puede publicar desde un dólar diario, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace, cómo se segmenta, etc. ¿Ya? La verdad, y con un bajo presupuesto podemos lograr gran cantidad de alcance. Y es el momento de nuestra pregunta número 3. ¿Han hecho publicidad pagada en redes sociales? Sí, con buenos resultados. Sí, pero con resultados bajo las expectativas. Sí, pero no supe leer los resultados. Importantísimo o no, no he hecho publicidad pagada en redes sociales. Nos interesa saber si han hecho publicidad pagada en las redes sociales, si les ha ido bien con la, red, con la publicidad, o la verdad que pagaron, probaron una vez de manera aislada y no les fue muy bien, o sí, pagaron, percibieron algo, pero no pudieron leer los resultados de cómo les fue, vieron los me gusta, pero no supieron nada más, o no han hecho publicidad pagada, ¿ya? Pueden responder en el en la pregunta en, en el seminario de Zoom o también por el chat de Facebook Live. ¿Ya han hecho publicidad pagada en redes sociales? Sí, con buenos resultados. Sí, con resultados bajo las expectativas. Sí, pero no supe leer los resultados o no. No he hecho publicidad pagada en redes sociales. Ya están votando las personas. Vamos a ir en los próximos segundos con los resultados. Eh, queremos saber esto, ¿verdad? Para ver cómo están. Sí, tenemos un pequeño porcentaje que lo ha hecho con buenos resultados. Sí, también algunos lo han hecho en un porcentaje similar, pero bajo las expectativas. ¿Ya? Y eh, un gran porcentaje, un 94%, no ha hecho publicidad pagada en redes sociales. Muy bien, vamos a seguir adelante con este contenido. Eh, vamos a eh, avanzar en nuestro listado. cómo definimos un público? la herramienta de facebook nos da estos parámetros. ya eh, aquí, eh, la vamos a ver, la vamos a visualizar en unos minutos más. Eh, los parámetros, verdad? son eh, los siguientes. sexo. acá nosotros definimos. Eh, si, si elegimos en, entre ambos sexos o por separado hombre mujer ambos si nosotros queremos elegir un género ya eh, o alguna eh, digamos preferencia eh, sexual que no esté definida solamente en el sexo ya podemos elegir eh, en intereses datos de, eh, demográficos y comportamientos más abajo eh, las eh, tendencias de género ya pero en la herramienta misma se llama sexo y tiene estas opciones eh, tenemos la opción del rango etario vale es decir podemos acotar la edad de nuestro público incluyendo desde los 13 años hasta mayores de 65 años ya también podemos reducir esto por ejemplo decir quiero eh, publicar desde los 15 hasta los 25 o desde los 55 a los eh, 65, según lo que nosotros, eh, según la audiencia que nosotros queramos buscar en ese momento. <laughs> Lugares. Podemos escribir o seleccionar desde un mapa las zonas geográficas donde se encuentran las personas a las cuales queremos llegar. Eh, ideal para seleccionar nuestra comunidad más inmediata, nuestra región, o buscar a las personas que antes visitaban nuestro espacio dentro del contexto ya acá algo muy interesante que podemos hacer es eh, definir eh, el lugar como nuestra biblioteca por ejemplo y darle un radio en kilómetros alrededor de esta biblioteca. Es muy ideal para cuando eh, tiempos que no hay confinamiento poder por ejemplo si tienen una actividad un, un día sábado en la mañana, Hacer una promoción que incluya a las personas que están justo ese día cerca. ¿ya? Entonces, si esa persona se mete a la red social eh, a subir una foto y está paseando, por ejemplo, pueden decir, ven a, ven a la biblioteca, estamos con una actividad. Tal, 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 ¿ya? Y eh, también podemos definir los intereses, datos demográficos y eh, otros comportamientos. ¿ya? En este lugar podemos elegir desde un gran, de un gran cantidad de listados que es lo que más se acercan, eh, eh, donde buscamos, ahí nosotros las tendencias que más identifican a nuestra audiencia. ¿ya? Eh, aquí hay datos como áreas de interés, por ejemplo, ah, eh, el tipo de literatura que les gusta, eh, interés, eh, por ejemplo, de, de ciertos tipos de arte, interés de hobby, incluso hay datos de, de eh, cuánto ganan al año, eh, hay datos de, de, de educación si ¿sí? gente que solamente a, a cuenta con educación del colegio o, o, o no tampoco la tiene o gente que ha tenido también algún tipo de educación superior podemos segmentar desde un montón de datos en el apunte que, que, se, que les vamos a enviar va a venir un link donde ustedes pueden ver también el listado de segmentación que está disponible que es tremendo eh, en este específicamente en este lugar donde nosotros definimos intereses, datos demográficos y comportamientos que se los voy a mostrar en unos minutos más eh, debemos ser súper creativos ya eh, es un lugar para ir probando nosotros podemos crear los públicos guardarlos y reutilizarlos después podemos eh, ir probando otros la sugerencia es ir variando para ver cómo nos va a medida que vamos avanzando ya eh, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar ciertas audiencias, por ejemplo, si nosotros elegimos el interés tatuajes, ya en nuestra segmentación va a ser súper diferente si lo acompañamos del contenido motociclistas o del interés pueblos originarios, si acompañamos tatuajes con el criterio motociclistas o con el criterio pueblos originarios, vamos a encontrar gente vinculada a los tatuajes, pero con súper diferente eh, tema de interés. ¿ya? Va a ser personas totalmente diferentes. También si nosotros eh, ponemos, eh, qué sé yo, por ejemplo, algún tipo de música y lo vinculamos también con, con un sub, eh, como, con una, una segunda, digamos, eh, área de interés, también nos va a permitir ir orientando. ¿Ya? Podemos poner muchas, también varias eh, categorías de interés, varios datos demográficos y comportamientos que van a ser súper útiles. Muy bien, nos vamos a eh, definir, nos vamos a referir, perdón, a la eh, promoción pagada. Ya, la, la promoción pagada ya nos va a permitir varias cosas. Bueno, para, para lograr llegar a estas audiencias segmentadas, para poder elegir eh, eh, digamos segmentar audiencia y ocupar estas herramientas nosotros tenemos que hacerlo eh, mediante promoción pagada eh, tenemos que invertir algunos eh, pocos dineros en, en esto facebook nos permite promocionar para las audiencias eh, de facebook e instagram desde diferentes lugares de los perfiles ya podemos ir complejizando nuestra profundidad en la medida que nos vayamos familiarizando con esto ¿Ya? es fácil partir, podemos hacerlo de manera rápida ¿ya? y eh, comenzar a avanzar y profundizar a medida que nos vamos haciendo más expertos. ya la, la inversión mínima que podemos realizar es un dólar diario. ¿ya? Eh, pudiendo invertirla, por ejemplo, en seguidores de la página, en promoción de posts, en promoción de nuestros eventos en promocionar nuestros videos, o las transmisiones en vivo que vayamos a hacer, eh, y todo lo que queramos publicar lo vamos a poder promocionar. ¿Ya? Por ejemplo, una promoción de tres días, ya como mínimo, costará aproximadamente unos 2.500 pesos chilenos. ¿Ya? Eh, pudiendo llegar por ese monto eh, a audiencias de entre 3.000 y 10.000 personas. ¿Ya? Es algo bastante grande para el, el, la baja inversión. Eh, mientras, bueno, eh, naturalmente, mientras más dinero invirtamos, mayor será la audiencia y la efectividad de nuestra promoción. Eh, ¿Dónde promocionamos nuestras publicaciones? ¿Ya? Primero debemos ingresar un medio de pago. Puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito o hacer un prepago con tarjetas bancarias con el monto que queramos invertir. ¿Ya? Yo les voy a dejar en el apunte un link también con, con mayor información de cómo ingresar me, medios de pago, etc. Eh, luego de definir eh, este medio de pago, estamos en condiciones de promocionar. Eh, para hacerlo, tenemos que, se, que cumplir con una serie de pasos. Ya les voy a mostrar, les repito la herramienta en unos segundos más. Eh, primero debemos definir un objetivo. Ya eh, el objetivo según la publicación. Por ejemplo, queremos hacer que vaya gente a nuestra página web, o queremos generar interacción, que le pongan me gusta, o queremos eh, generar una conversación, que la gente converse, me mande mensajes. Ya, eso lo definimos primero. Luego definimos una llamada a la acción que puede ser un botón dentro del post <coughs> o dentro de la historia, ¿ya? con un link o eh, lo que nosotros queramos hacer. También debemos segmentar la audiencia según los parámetros que les mencioné en, el, eh, en, 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 la, en la slide anterior. Luego las ubicaciones, decir dónde queremos que se haga esto. Las ubicaciones me refiero. Más bien no al lugar físico, sino si lo queremos que esta publicación sea en Facebook, sea en Instagram, sea en el Facebook Watch. Eh, y eh, podemos elegir las historias también o podemos decir que se publique en todos lados o que sea solamente en un lugar. ¿ya? Eh, también el, la duración y presupuesto de la campaña y establecer ¿verdad? el medio de pago. Ya eh, ¿Desde dónde promocionamos nuestras publicaciones para que salgan a volar? Lo podemos hacer desde la publicación misma, abajo en un botoncito, desde un carrusel de promociones en la fanpage que me ofrece cosas, desde el centro de anuncios que se los voy a mostrar dónde está, o desde el Facebook Business Manager que ya es una herramienta avanzada para gente que ya lleva tiempo en experiencia publicando y sobre todo está creado el Facebook Business Manager para instituciones que manejan varias fanpages, ya donde podemos eh, controlar varias fanpages y varias cuentas de Instagram simultáneamente ya vamos a salir momentáneamente de nuestra presentación para ir nuevamente a una página para mostrarles dónde están estos elementos de eh, publicidad ya eh, como les mencioné en un momento, tenemos este carrusel de promoción en la fanpage donde nos ofrece varias cosas. Eh, promocionar Instagram, eh, conseguir más me gusta en nuestra página, promocionar una publicación, etc. Y eh, ahí podemos entregar y es como una manera súper sencilla donde me va orientando paso a paso con lo que yo quiero hacer. También. Podemos promocionar, por ejemplo, aquí hay un evento. Puedo promocionar promocionar el evento. Presionar, promocionar el evento. O acá, promocionar, promocionar el evento. Es presionar, promocionar el evento. Acá, por ejemplo, promocionar publicación. Puedo hacer clic y aquí les voy a mostrar primero el objetivo de lo que ya les mencioné, se los voy a mostrar ahora en la práctica. Conseguir que más personas reaccionen a nuestro contenido, lo comenten, lo compartan, etcétera. ¿Ya? o conectarse, chatear con clientes, etc. Ya yo elijo un objetivo y puedo agregar un botón a mi publicación como enviar un mensaje que me manden un mensaje y yo los atiendo personalmente. ¿ya? o también podría poner entre todos estas más información y en más información me, va a, me pone a, automáticamente el link que yo tengo eh, puesto en mi fanpage. ¿Ya? El de mi página web, pero yo pudiese poner otro link, ya con más información fuera de la página. Público, aquí es donde nosotros segmentamos la audiencia. Aquí yo tengo creados varios públicos, ¿ya? pero podemos editar alguno que seleccionamos, también podemos poner las personas que les gusta nuestra página o, que le, o las personas que les gusta nuestra página y a los amigos de los que les gusta nuestra página, eso es súper útil. ¿Ya? Y podemos editar ese público o crear un público. Este es el panel donde yo les le mencionaba. Le ponemos un nombre a nuestro público, elegimos el sexo, si es hombre, mujer o todos. Podemos definir un rango de edad, ¿verdad? Puedo decir desde los 15, que sé yo, a los 25 si quiero un grupo muy juvenil o hasta los 35, ¿verdad? Y aquí puedo elegir lugares. Por defecto, me está dando la región metropolitana, que es donde yo vivo. Pero puedo elegir haciendo clic sobre el lugar, fijando un marcador, ¿verdad? Buscando dónde quiero promocionar, ya haciendo, haciendo zoom y fijando el marcador, o agregando... Eh, locaciones verdad Como Puerto Amón en este caso, y definir el radio alrededor del, de, de la ciudad. ya Yo puedo definir que sea, por ejemplo, 80 kilómetros alrededor e incluir todas las localidades que están alrededor de Puerto Mon, ya Asimismo, también podríamos seleccionar con nuestra biblioteca aquí haciendo un clic, si es que no está ya en Google Maps, que es donde, que es donde se alimentan acá las locaciones. Y eh, poner un radio alrededor de ese punto del marcador. ¿ya? Por ejemplo, ahí voy a fijar un marcador sin hacer mucho zoom. ¿ya? Y me da la geolocalización y puedo decirle cuántos kilómetros a la redonda. Puedo decir, por ejemplo, un kilómetro, que es lo mínimo. Y ahora tengo dos locaciones donde se van a publicitar. ¿ya? También puedo ser más amplio, poner Chile entero o mi región. Sigo hacia abajo y está la segmentación detallada. ¿Ya? Acá yo puedo buscar datos demográficos escribiéndolos, ¿ya? Como por ejemplo, literatura. Literatura infantil, saga, literatura de viajes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Literatura juvenil, en lengua inglesa y varias más. La verdad hay bastantes, ¿ya? Premio Nobel, etcétera. Eh, podemos poner literatura, ¿ya? Sobre literatura... Eh... Qué sé yo, cualquiera, ya, literatura en general. Y ahí puedo ir agregando sugerencias. Por ejemplo, eh, agregando datos, puedo poner sugerencias. Entonces puedo. Ahí me sugiere ya algunas. Literatura, libros, libros de ficción, escritura. Ya la literatura con escritura ya tiene que ver con gente que le gusta escribir. Entonces podría empezar a buscar gente que eventualmente tiene eh, intereses por ahí. ¿Cómo Facebook determina estos comportamientos? Por la, por la información que las mismas personas entregan, ¿ya? Por, por ejemplo, a veces uno pone los hobbies, las cosas que les gusta a uno, y también por, la, por el comportamiento digital. ¿ya? Eh, si nosotros eh, estamos en Facebook y visitamos eh, páginas de Facebook de lugares relacionados con la literatura o incluso sitios web que tengan. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, temas relacionados con la literatura. Facebook, si nuestro, eh, si nuestro perfil está logueado, va a detectar dónde anda navegando. Todo eso está en las políticas, así que ojo, cuidado. ¿ya? Y, eh, y ahí podemos, nosotros damos información para que Facebook nos segmente. Nosotros no tenemos acceso al nombre ni a la identidad de las personas que van a recibir esta, esta segmentación. ¿ya? Solo podemos atraerlos para que nos sigan. Eh, so, pero sí podemos acceder a sus comportamientos. También, bueno, podemos elegir si les gusta la tecnología, si, eh, ¿cómo se llama?, eh, leen en un Kindle, por ejemplo, ya, eh, ir sumando y así, mientras más sumamos, más acotamos, porque vamos reduciendo la cantidad de, 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 de parámetros. ¿Ya? Muy bien y nosotros podemos guardar este público. Y ahí nos queda. Yo puse público de prueba y ahí me hace un resumen. Seguimos bajando. Ubicaciones automáticas. Siempre Facebook recomienda las ubicaciones automáticas, pero yo le puedo poner no. ¿Ya? Y aquí puedo elegir si quiero Instagram, Facebook o Messenger. En este caso no está activo Messenger y no me deja activarlo por el tipo de botón que yo puse. ¿Ya? El tipo de botón de más información con link eh, no, y también lo puse como relacionado a un contenido. ¿ya? En Messenger de Facebook no puedo hacer contenido, pero puedo publicar en Instagram y en Facebook. Luego, la duración. Yo puedo decir, ok, tres días. Tres días es súper buena cantidad de, de, de tiempo para promocionar como mínimo. Y podemos bajar, por ejemplo, a... Aquí, claro, me empieza a advertir al tiro. Es posible que el anuncio no obtenga resultados si el presupuesto es inferior al rango recomendado, etc. Siempre trata que le ponga más, más platita. ¿ya? Pero ahí nosotros podemos eh, definir ya y ya eso es ya bastante menos. Ya, y ahí podemos decir ya, ok, me voy a gastar dos lucas en esto. Y tenemos también bueno aquí con la cantidad de dinero y el público que yo ingresé me da un estimado ya eh, dice que entre 490 y 1400 personas diarias pueden ver este anuncio con los eh, 1600 pesos que puse y con la eh, el, el tipo de público que segmenté ya mira igual ahí dice gastará 533 por día eso es menos de un dólar ¿Ya? Por lo general el dólar es el mínimo recomendado, pero claro, aquí Facebook está permitiendo hacer promociones con menos dinero al parecer porque antes no se podía simplemente. Ya el píxel de Facebook es algo más avanzado que tiene que ver con las páginas web que nos lo vamos a saltar. Ya, y eh, la cuenta, ¿con qué medio de pago? En este caso yo tengo varios tipos de cuentas, ¿ya? pero nosotros debemos elegir la tarjeta que está ahí marcada y podemos cambiarla. Si no tenemos medio de pago, aquí nos va a indicar cómo hacerlo, cómo ingresarlo. Y después de esto, nosotros podemos, eh, bueno, revisar como las previsualizaciones, cómo se va a ver en Instagram, por ejemplo. Ya, podemos ver, eh, ¿verdad? Varias cositas. Y pres presionamos promocionar y ya estamos. Yo no voy a promocionar, voy a cancelar el anuncio. Otro método. El, el centro de anuncios. Acá, en este centro de anuncios que está debajo de las pestañas, nosotros podemos, mira, yo voy a ir a otro porque este no tiene promoción última, pero voy a ir a otro que sí la tuvo. ¿Ya? Donde... Eh, podemos ir al centro de anuncios y nos encontramos con el resumen de las estadísticas. ¿Ya? Tenemos los últimos 7 días, 60 y, ¿verdad? y nos dice el alcance fue de 71, bueno, se invirtieron 43 mil pesos, un alcance de 71 mil personas, 7.400 personas interactuaron, etcétera Ya eh, podemos ver los anuncios recientes, ver los resultados de cada anuncio entrando con ese botón y también crear anuncios desde acá. Esta es la herramienta más cómoda. Eh, que ustedes pueden con asistentes por ejemplo desde aquí podemos eh, promocionar una publicación promocionar una publicación de Instagram etcétera ya aquí nosotros elegimos nuestra publicación y la promocionamos ok y llegamos después a ese mismo cuadro esos son los lugares que tenemos verdad y el otro es el Facebook Business Manager que eh, les voy a dejar un link en el apunte pero es algo ya más avanzado que si tienen experiencia, lo podrán ocupar en un futuro cercano. muy bien. seguimos adelante. vamos con nuestro último contenido, que es marketing digital. ya. el marketing digital es eh, la combinación de estrategias para hacer llegar el contenido al público objetivo en busca de conversión, que es conversión que las personas concreten algo ya cumplan el objetivo, eh, por ejemplo que visualicen un video, por ejemplo que puedan entrar a una página web, cosas que se puedan medir. Eh, muy bien, vamos a ir con estos contenidos de marketing digital que son súper importantes también para planificar. Existen eh, dos frentes de acción en el marketing digital, ya uno es el denominado, el denominado dentro de la frontera que es el inbound marketing y el otro es fuera de la frontera outbound marketing ya los cuales dependen de ellos entre sí no podemos potenciar uno despreocupando el otro en este caso el inbound marketing el dentro de la frontera es gratuito y el outbound marketing que es fuera de la frontera es pagado, que es las promociones que vimos recién. Ya vamos a describirlo. El inbound marketing, o sea, dentro de la frontera, tiene relación con mantener nuestra presencia digital en buena forma para cuando el usuario llegue a visitarnos. Seleccionar pestañas, plantillas buenas, buenas buen contenido. Eh, con, esto consiste, ¿verdad?, en atraer a nuestro público con contenido que sea un aporte para ellos y evitar que se decepcione. ¿ya? Este accionar tiene que ver con mantener nuestras redes sociales y eventual sitio web con contenido pertinente, que las tecnologías que estemos usando funcionen y que no hayan cosas extrañas que atraigan la atención de manera negativa, como faltas de ortografía, problemas de redacción, imágenes pixeladas, etc. ¿Ya? Eh, esto es como tener limpia la casa. ¿ya? En este sentido, la planificación que podamos hacer en, con nuestros contenidos junto a la redacción, el diseño y la jerarquización de nuestros contenidos son nuestros aliados. ¿ya? Eh, este comportamiento de orden y cuidado por el contenido optimiza además lo que se denomina como SEO con S. ¿Ya? Que es Search Engine Optimization, que es la optimización del de motor de búsqueda. O sea, que eh, optimicemos Google, quedar bien posicionado. ¿Ya? Esto redunda en un mejor posicionamiento de nuestra presencia digital en los buscadores. ¿Ya? Esto es lo que se denomina funcionar de manera orgánica, gratuita. ¿Ya? Que los seguidores entren, les guste y. O sea el público entre les guste y nos sigan y empiecen a vincularse con nosotros ya eh, la otra patita verdad la otra área del marketing digital es el outbound marketing que tiene que ver con eh, esto es fuera de la frontera es si el inbound es atraer a nuestro público y tener la casa ordenada esto es salir a buscar a nuestro público objetivo ya esto eh, se realiza haciendo publicidad pagada junto a una dedicada y creativa segmentación de audiencia, como lo hablamos en nuestro contenido inmediatamente anterior. El contenido promocionado debe ser de interés y debe ser atractivo para nuestros usuarios. ¿ya? De, y también tenemos que tener muy en claro lo que buscamos a cambio de esta promoción. ¿ya? No es como pro, promocionemos porque sí. ¿Qué queremos? que le pongan me gusta, que hayan visualizaciones, eh, que la gente solamente lo vea, ¿ya? Estas son las cosas que tenemos, que vamos a ir viendo, que podemos eh, tener como objetivo. Eh, estas acciones también pagadas también mejoran nuestro posicionamiento mediante el denominado SEM, que es el Search Engine Marketing, que es el marketing de motores de búsqueda ya que muchas personas estarán por la promoción, estarán visitando nuestro contenido promocionado, ¿ya? Y esto genera indexaciones por los motores de búsqueda, o sea, también nos vamos a posicionar en Google por promocionar, ¿ya? Eh, entonces tenemos eso, mantener dentro de la frontera ordenado y fuera de la frontera hacer este tipo de promociones. Estos son los dos aspectos donde nos tenemos que mover. Dentro de la frontera, el inbound marketing también tiene que ver con atender a nuestro público, cómo le contestamos, cómo, cómo, cómo generamos la interacción con nuestra comunidad. ¿Ya? Ahora, fundament cosas fundamentales. Perdón. El codo. Cosas fundamentales dentro del marketing digital. Objetivos y planificación. Muchas veces no sacamos nada con hacer una publicación aislada. La idea es generar una planificación en el tiempo e ir probando. ¿Ya? Debemos tener objetivos. Son la piedra angular de la planificación. Dependen de las prioridades y de la estrategia que tengamos a corto, mediano y largo plazo. Deben mantenerse siempre a la vista para no extraviarse al planificar, ¿ya? Eh, para poder alcanzar realmente los objetivos, estos deben ser específicos, ¿ya? No podemos tener eh, objetivos así, quiero tener eh, 100.000 seguidores, porque es un... El contenido demasiado general. Tampoco puede ser un objetivo quiero que mi comunidad se entere de las cosas que estoy haciendo. No, deben ser objetivos específicos como quiero visualizaciones en un streaming, por ejemplo, o quiero que la gente vaya a mi página web, o quiero que la gente descargue un PDF, o quiero que más gente me escriba para poder atenderla personalmente. Esos son contenidos, eh, perdón, objetivos específicos, ¿ya? Deben ser realistas. Por ejemplo, quiero que me vean 100 personas en un streaming, ¿ya? O quiero que eh, 20 personas tomen eh, contacto conmigo mediante el Messenger para establecer conversación, ¿ya? O quiero que lleguen cinco creadores de mi región, cinco escritores tal vez, o cinco escritores aficionados que no conozco, quiero que lleguen y me escriban por Messenger, ¿ya? cosas realistas que podamos ir cumpliendo, porque en el tiempo vamos a ir juntando estas expectativas realistas para hacer, eh, ¿verdad? poder abarcar con, eh, objetivos más generales, como quiero que la comunidad participe y cosas así. Deben ser medibles, ¿ya? Eh, cosas que podamos visualizar, que, es, que sí... Eh, o por ejemplo, aumentos concretos en estas cosas que ya mencionamos y responder a una secuencia temporal, ponerlos en línea. O sea, ok, hagamos un ciclo de streaming, por ejemplo, ya de los escritores de nuestra comuna y hacemos uno semanal. Ya. Entonces, mi primer objetivo va a ser tener 20 personas viendo el streaming. Y en la segunda semana mi objetivo va a ser tener 50, la tercera 100, y que la última ya hayamos superado los 100 espectadores. Ya, cosas así, pon ponerlos en secuencias temporales es muy útil. Para hacer esta secuencia debemos hacer las planificaciones, ¿verdad? La planificación de nuestras acciones eh, no deben estar rodeadas de la urgencia. Eso es súper importante. ¿Ya? Debe incluir el largo, mediano y corto plazo, ¿ya? sobre todo el corto plazo, esto que hablamos, establecer objetivos dentro de un mes, dos meses, tres meses, eh, y tener ojo porque cualquier acción aislada fuera del contexto de la planificación va a ser difícil de medir y también podría perjudicar la planificación general. ¿ya? Eh, hay que tener claro que eh, la urgencia no deja tiempo para las cosas importantes. Si nosotros vivimos en la urgencia, no vamos a poder generar ninguna planificación. ¿ya? Eh, igual, sí, siempre hay urgencias que suceden o algunos problemas en el camino, ¿ya? pero la idea es eh, no desviarnos de nuestros objetivos para atender las urgencias y darle la importancia que refiere, pero en la planificación de mediano a largo plazo vamos a lograr estos beneficios. La planificación nos va a ayudar a maximizar la inversión realizada, ¿ya? Entender mejor los resultados consultando las estadísticas donde ya se las mostré, observar las fortalezas y debilidades. ¿Qué tenemos nosotros comunicando? ¿Dónde nos fue bien? ¿Dónde nos fue mal? ¿Dónde nos criticaron? ¿Dónde nos aplaudieron? Y también nos va a eh, ayudar a decidir oportunamente sobre los cambios que tenemos que hacer en nuestras políticas de mediano y largo plazo. Ya Algo muy importante dentro de esto y que es como el anhelo de todos, ¿verdad? es crear comunidad. El público objetivo, antes de sentirse perteneciente a una comunidad, debe pasar por varias etapas. ¿ya? Eh, las etapas del público objetivo son las siguientes. Lograr que quienes no nos conocen nos conozcan. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, eh, mediante la, la alianza con personas de nuestra comunidad, como lo hemos visto con escritores, etc. Eh, para que quienes no nos conocen y conocen a las otras personas también nos conozcan a nosotros, ya también lo podemos hacer con publicidad pagada mostrando nuestro contenido, ya eh, cuando uno elige el objetivo, uno puede elegir el objetivo de alcance, ya eh, a diferencia no va a tener tanto me gusta, va a tener pero, pero va a llegar a mucha más gente. Ya Facebook va a decir, ok, voy a buscar a todos los que tengan este tipo de interés y se los voy a mostrar. No importa que antes hayan sido buenos para poner me gusta, etc., se los va a mostrar y se va a maximizar a que la gente lo vea. Luego, que la gente nos conozca, hay que hacer que nos sigan, motivarlos, decirles síganos porque todas las semanas tenemos un contenido nuevo, eso también lo podemos promocionar. A, eh, por manera pagada, o también motivarlo mediante nuestros colaboradores, ¿verdad? Tratar de que nos sigan. Después que nos siguen, hay que tratar que participen, invitarlos a, a venir a un, a un video en vivo, invitarlos a, a descargar contenido, a que nos hablen, ¿verdad?, por chat, etc. Y luego que son partícipes ya, y que están visitando, lograr que... Eh, participen, ¿verdad? Y que sean miembros activos y opinantes de nuestros espacios digitales. Hacerles preguntas. Ustedes van a empezar a reconocer tal vez a esos seguidores destacados que siempre le hacen un buen comentario, una palabra de apoyo. Y a ellos contestarles, motivarlos, ya, hacerles alguna mención, etc. Y estas es, son las etapas. Idealmente debemos dirigirnos periódicamente a cada una de estas etapas. ¿Ya? porque siempre hay gente que está en alguna de estas etapas. todos tenemos nuestro seguidor buena onda fanático, pero también todos tenemos quienes no nos conocen o quienes nos ubican pero que no, nos todavía no están entrando en nuestras redes. Ya siempre tenemos que hablarles y tratar verdad e intentar de llevarlos al siguiente nivel, que hagan un paso más hacia adentro. ¿Ya? Muy bien. Vamos con algo importantísimo que se une con la planificación y todo lo que hemos hablado, que es el ciclo, el ciclo del marketing digital. Para lograr resultados debemos seguir una serie de pasos, los cuales nos permitirán avanzar sin detenernos y poniendo atención a las variables que se van presentando. Este ciclo debe ser acotado y medido para replicarlo en el tiempo, variando los objetivos específicos, como lo mencionamos en nuestro contenido inmediatamente anterior. ¿Ya? lo primero que tenemos que hacer es evaluar debemos eh, ver cómo estamos cómo eh, evaluar nuestro actual estado y los objetivos que queremos alcanzar ya luego planificamos debemos determinar las acciones a seguir para lograr reducir la distancia entre el estado actual y el objetivo ya decimos ok aquí mira podríamos hacer este ciclo verdad etcétera ya eh, luego eh, ejecutamos todo lo que planificamos lo ponemos en marcha ya nos olvidamos por un momento de la planificación y ejecutamos le damos pum 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 hacemos nuestro ciclo hacemos las publicaciones que sean necesarias etcétera ya aquí como mencionamos mientras ejecutamos tenemos que evitar las interrupciones y las urgencias ya si durante el proceso detectamos errores observémoslos ya y ajustémoslos en la medida de lo posible sin afectar la estructura de nuestra planificación ¿Ya? Luego medimos, después de la ejecución vemos cómo nos fue, medimos, observamos los resultados logrados en la herramienta que les mostré, obtenemos las estadísticas para poder evaluar nuevamente cómo nos fue en la medición y planificar una nueva vuelta al ciclo. ¿Ya? Eso es el ciclo del marketing digital súper importante, va a venir en el apunte descargable, etc. Así ustedes podrán planificar. Las cosas aisladas, a veces publicar una vez y después no hacerlo, puede servir, pero no va a tener el impacto que si realmente le dedican un ratito a la semana a generar esta, estas planificaciones y analizar cómo lo van a abordar. Muy bien, un contenido también muy esperado es manejar las críticas en redes sociales. Muchas veces, lo, ya nos queda poco tiempo, vamos a ponernos, muchas veces los usuarios de las redes sociales aprovechan los espacios digitales para generar críticas. ¿Ya? ¿Cómo podemos evitar que estas críticas se conviertan en una crisis? De la mayoría de estos casos se puede lograr una salida protocolar. ¿Ya? Es el momento de nuestra pregunta 4. La vamos a poner por poco tiempo. Por favor, atentos para responder nuestra pregunta. La pregunta 4 es, ¿han tenido problemas de críticas con usuarios online? Sí, he tenido problemas y generó una crisis que nos costó superar. Sí pero lo solucionamos, hemos tenido críticas, pero lo solucionamos sin mayores problemas. Y no, no he tenido problemas con usuarios en las redes sociales. Vayan contestando, nos quedan pocos minutos. ¿Ya han tenido problemas de críticas? Sí, tuve críticas y una crisis que se me fue de las manos. Sí, tuve críticas, pero las manejamos correctamente o no. <laughs> no he tenido problemas con usuarios en las redes. Ya están contestando algunas personas. Vamos a... Eh, cerrar, pueden cerrar, eh, tam, pu, perdón, pueden también dar sus eh, observaciones en el chat de Facebook Live. ¿Han tenido problemas de críticas con usuarios online? Sí, generando crisis, ¿quién les costó superar? Sí, pero se solucionó sin mayores problemas. O sí, eh, eh, o oh, perdón, o oh, no, no he tenido problema. Mis redes sociales son un océano de calma y armonía y de colaboración y buena onda. Muy bien, vamos a ver. Eh, un 3% tuvieron una crisis que les costó superar. Eh, sí, también un 24% eh, tuvo una crisis, pero lo pudo solucionar sin mayores problemas. Y un increíble, agradable y pleno 73% no ha tenido problemas con usuarios en redes. Me alegro mucho por ellos, porque igual cuando hay crisis es un poco complejo. Muy bien, vamos a seguir adelante en nuestro contenido. Ahora, sobre todo, bueno, vamos a ver cuáles son. Un poco las, eh, las preguntas, perdón, la, las, los pasos que vamos a, a seguir. ¿Cómo podemos evitar que estas críticas se conviertan en una crisis? Bueno, primero, contestar siempre, idealmente en un tiempo adecuado y de manera tranquila. No contestar de inmediato, no es necesario responder <coughs> de manera inmediata ya eh, podemos tomarnos el tiempo que nos requiera para analizar lo que sucedió para darnos cuenta chequemos el problema que está sucediendo a ver si es real si nos equivocamos nosotros si la persona está confundida no responder de inmediato ya eh, hay que hacerlo de manera tranquila hay que reconocer los errores obviamente disculparse o, comenzar, o compensar si corresponde ya Debemos responder de manera pública. Esto es súper importante para que la gente vea la misma persona que reclama, que le responde por el mismo canal donde reclamó y las otras personas también vean de que nos hacemos cargo de las eh, críticas. ¿Ya? Lo que sí debemos hacer es ofrecer canales privados para resolver problemas. ¿Ya? Decirle, comuniquémonos. Ya, ver si le podemos mandar un mensaje a esa persona y hablar de tú a tú, ya sea por mensaje o incluso concretar una llamada telefónica. ¿ya? Eh, eso es súper importante porque dentro de este eh, pseudo-anonimato y lejanía de la física de las redes sociales, mucha gente puede eh, hacer un reclamo en un tono un poco violento. Pero al momento de tomar contacto directo con esta persona, todo eh, se calma. Obviamente nosotros tenemos que entrar con una actitud de reconocer nuestros errores detectados y ofrecerle compensación, pedirle las disculpas necesarias o conversar con ellos directamente. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Mira, si pasó esto. ¿No y, y siempre con ese tono de gracias por, por hacernos ver el problema. Eh, eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Eh, y, y, y luego, bueno, en esa conversación van a notar que las personas también bajan un poco esa, esa agresividad y ya vienen, no, sí, lo que pasa es que, pucha, me di cuenta que, pero no, gracias por escribirme, no hay problema. Y por lo general tiende a irse en esa onda la conversación. Al solucionar los problemas, hay que intentar cerrar la conversación positivamente de manera pública. Volver al reclamo, ¿ya? Y decirle. Eh, Oye, gracias. Qué bueno que solucionamos esto. Eh, ¿Quedaste satisfecho con nuestra respuesta? Eh, y para que, tratar de que la otra persona te diga sí. Muchas gracias por hacerse cargo del problema, etcétera. Esto va a servir para la persona y también para que otros usuarios observen que hay voluntad para resolver las diferencias de parte de nuestra institución. Ya. Vamos a ver los tipos de usuarios y cómo enfrentar las críticas según el perfil. Ya. Hay diferentes personas, diferentes tipos de caracteres eh, que eh, se manifiestan de diferente manera. Las críticas pueden venir de, también de diferentes tipos de, de, de causas. Primero, el furioso, la persona que está muy, muy eh, alterada. ¿ya? Lo, nuestra prioridad acá es tranquilizar. Debemos primero tranquilizar, nosotros ser muy serenos, bajarle el tono a la conversación informarse sobre las causas del problema y entablar una conversación con el usuario, evitando la discusión. ¿Ya? Eh, insatisfecho, oye no, pero si yo me prometieron esto y no, en realidad no, no era ni la mitad. Eso hay que rectificar, eh, rectificar nuestra actitud, escuchar las razones, ofrecer compensación en caso de que sea necesario y hacerlos partícipes pidiendo consejo de cómo mejorar en el futuro, decirle, oye, ya, pucha, sí, ¿qué, qué, ¿qué esperarías tú en realidad? ¿Qué te hubiese gustado que hubiese sido esto que no te pareció completo? ya Entonces, así nosotros hacemos que la otra persona se sienta colaborando, lo integramos y no se siente que, que está siendo dejada de lado, porque ya fue dejada de lado por un poco por un contenido que tal vez que no, esperara, no esperaba, que fuese, eh, que esperaba que fuese otra cosa. El desinformado. El desinformado. Son bastantes. Eh, realmente dicen, oye, pero aquí esta cuestión no está en ninguna parte, no me llegó el correo. ¿Ya? Eh, aquí hay que aclarar. Responder con datos objetivos, reales, para dar información útil y clara al usuario. Decirle, sí, mira, te lo envié en determinada fecha. ¿Ya? Pero no decirle, ah, viste, te lo envié. No. Sino que en buena onda, siempre aclarando, ah, ya. Entonces, darle información a la persona, ¿ya? Para que encuentre la la respuesta. Y por último, tenemos al denominado troll, ¿ya? Se le llama eh, troll a las personas que critican por criticar y que ninguna ninguna respuesta, ningún tratamiento los va a tranquilizar, ¿ya? Aquí lo que debemos hacer es monitorear, es hacer un seguimiento de toda la información disponible sobre el usuario en internet, meternos a su perfil, por ejemplo, ver quién es, ¿ya? Muchas veces estos trolls son personas que se hacen perfiles de redes sociales para puro eh, criticar ¿ya? para acercarse y criticar la verdad que si nos encontramos con esos perfiles debemos restarles validez verdad y si respondemos amistosamente y siguen no, pero es que no", ahí ya es mejor ignorarlo en la medida de lo posible ya eh, debemos responderle en manera neutral y un poco positiva. Y, y no pescarlo, no ahondar más allá. Recordemos que en redes sociales todo va bajando y se va perdiendo hacia abajo. ¿Ya? Eh, muy bien. Cerremos con lo que nunca, pero nunca deberíamos hacer cuando tengamos algún eh, problema. Esto es lo que nos puede llevar a una crisis, ¿ya? Eh, ponernos a discutir o enganchar con lo que dice el usuario, ya, así como que vemos el reclamo y respondemos al tiro, así, ¡ah! pero eh, no, aquí corremos el riesgo que otros usuarios vean nuestros diálogos debilitando nuestra imagen pública. A veces nos vemos tentados con decirles una, una ironía sutil, ya, no, tranquilidad, eh, estamos representando una institución, verdad, no, no es necesario enganchar, ya. Y lo otro que no debemos hacer es borrar los comentarios negativos. Cuando esto sucede, podemos hacer que los usuarios se molesten más aún, siendo más difícil solucionar los problemas. Ya, oye, me borraron los comentarios, ¿cómo se le ocurre, verdad? Finalmente, eh, siguiendo todos estos pasos que hemos visto. Eh, eh, nos vamos a dar cuenta que cuando un miembro de la comunidad ve solucionados sus problemas con una atención dedicada y personalizada, lo más probable es que se transforme en nuestro aliado. ¿Ya? Eh, eso, ¿ya? eso ha sido nuestra sesión número 3. Eh, les recuerdo que el contenido va a estar disponible en el Facebook verdad, de Biblioredes. Se les, les será enviado el apunte con el contenido de hoy. Y eh, también estará disponible esta charla completa en YouTube, en el usuario de Biblioredes TV. ¿ya? También pueden emitir todos sus comentarios verdad, a charlasbiblioredes.gov.cl. Ya, eso fue nuestra presentación de slides. Ya, digamos, la presentación en sí. Ahora vamos a. no hemos extendido un poco en el tiempo, pero vamos a responder algunas preguntas. Ya, acá me envían por, eh, las preguntas seleccionadas. Ya, también las del Facebook Live y las, eh, la, la, las de aquí mismo del de seminario. Ya, eh, <coughs> muy bien. Eh, les agradezco su permanencia en la charla. Eh, vamos a ir con esto, con las preguntas y ya queda poquito. ¿Qué hacer cuando los municipios unifican las redes sociales? Ya, bueno, los pasos. Eh, no, la verdad, no entiendo muy bien la pregunta. Unificar las redes sociales. Eh, Tiene que ver con que el municipio dirige sus redes sociales. Si es así. Eh, ustedes deberían pedir un rol de administración, ya, eh, tal vez no de, de, de administrador mismo, sino que de editores, ¿verdad? Para que ustedes puedan editar el contenido. Espero que vaya por ahí la pregunta, ya. Eh, Estimados, una consulta. La fanpage de la coordinación era llevada por otro administrador hace un tiempo y esta persona no tiene la clave. Tuvimos que crear una nueva, pero aún no pierdo la esperanza de fusionar ambas. ¿Cómo podría acceder a la anterior clave? ¿Es posible? Bueno, la, la primera opción es tratar de, de recuperarla con la persona que lo creó y si no, si esta eh, fanpage tiene el... Eh, su nombre, el nombre de su institución tiene contenido relacionado a ustedes. Ustedes pueden escribir a Facebook, ya pueden escribir, buscar el contacto eh, en las partes inferiores de, de, de Facebook. Eh, hay eh, maneras de contacto y Facebook tiene un centro de atención para Latinoamérica en español donde ustedes se pueden comunicar y plantear. ¿Verdad? Eh, de que esa fanpage perdieron la clave. Es algo que sucede mucho. Seguramente desde Facebook les van a pedir antecedentes, algún documento que ustedes son realmente de la, de, la, de, de la institución, ¿verdad? Y ellos van a analizar si les otorgan la administración a un nuevo perfil o lo van a denegar. Ya ahí uno no tiene mucho que hacer, ellos lo deciden. ¿Verdad? Pero si están la mayor cantidad de antecedentes, sí lo podrán lograr. ¿Ya? Eh, y después las pueden funcionar como lo vimos hoy. ¿Qué programa puedo usar para editar los videos de contenido? ¿Ya? ¿Y qué formato se usa para subirlos a Facebook? Bueno, ahí yo les recomiendo eh, utilizar los eh, software gratuitos que vienen con los sistemas operativos. Ya en, en Windows viene Movie Maker ya que es un software que me permitirá hacer una edición rápida y sencilla del contenido pudiendo unir varias grabaciones, cortarlos, etc. También en, en teléfono móvil hay un editor de video que es del de sitio web Vimeo Vimeo con B v corta, B-I-M-E-O. Tiene un editor de video para editar en eh, teléfonos móviles. Ya, también hay un, en, en, la, en Mac está el iMovie y en los iPhone eh, también está el iMovie, que es el iMovie, e así como e y como iPhone, iMovie. Eh, y ahí ustedes podrán editar su contenido incluso en el teléfono. ¿ya? En la, lo interesante que hay, vienen con música también preestablecida y uno puede poner algunas músicas a los videos, etc. Eh, ¿Qué programa puedo usar para editar los contenidos? Ah, perdón, lo recibo. ¿Cuenta profesional de Instagram es pagado? No, es totalmente gratuita, no necesita pagarse. ¿Es posible que Leo pueda profundizar sobre los algoritmos? Mira, los algoritmos tienen que ver con un poco los usuarios, tus seguidores, y, y para profundizar sobre ello ya requeriríamos como otra sesión y yo debería prepararme un poco más, ¿ya? Así que no. Puedo, bueno, en este momento mencionarles que hay que seguir las recomendaciones de poner un, no más de un 20% de texto en, 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 la, en las publicaciones, ¿verdad? Y eh, tratar de que nuestra comunidad sea activa. Mientras las personas más nos, eh, nos visiten. ¿verdad? mientras nosotros ejerzamos estos ejercicios de marketing digital hagamos nuestras planificaciones el algoritmo también nos comenzará a beneficiar ¿ya? Eh, tengo facebook del año 2008 con el nombre eh, de la biblioteca el 2018 me sugirió cambiar la fanpage acepté muy bien y seguí los pasos me funcionó seis meses y luego desapareció. Wow, tuve que volver a mi antiguo Facebook y lo que publiqué durante esos seis meses lo perdí todo, no sé lo que pasó. Bueno, primero indagar un poco si tenías colaboradores porque desde configuración nosotros podemos eliminar la fanpage, ¿ya? Eh, ahora hay una política de que Facebook no borra los contenidos. Tú al eliminar, todo queda guardado en los servidores de Facebook. Así que también tú podrías eventualmente comunicarte con Facebook para ver qué pasó. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama también eh, eso? Eso es lo que recomiendo. ¿Ya? A ver si algún colaborador, otro administrador la cerró o tratar de recuperar algo por ahí. No es garantizado, pero eh, eso es importante. ¿Ya? Eh, pero comunicarse con Facebook en caso que nada funcione. Otra pregunta, eh, ¿cuál es el tiempo sugerido entre un post en Facebook, por ejemplo? ¿Un post cada hora, cada dos? Eh, no, no, la verdad es que como mencionamos, la idea es los posts eh, pueden ser cada una semana o máximo dos, eso es lo recomendable, ¿ya? Porque también si nosotros... Eh, publicamos muchas cosas y la gente no la está como visitando, van, van, es como se van perdiendo un poco, ¿ya? Como que la gente no, tampoco los ve mucho. Eh, la idea es subir información concreta una vez a la semana, como máximo dos veces a la semana, y si queremos subir contenido diario y cosas más livianas y que no tienen mucho asunto, es, eh, la, están las historias, ¿ya? Planifiquen sus posts. No suban lo que se les va ocurriendo en el momento, sino que tomen sus actividades, su planificación, y hagan una grilla y vean qué van a publicar durante el mes. ¿ya? Les sugiero hacerlo así, y les va a ahorrar también mucho tiempo y, y, y ahorrar bastantes urgencias y contenido. ¿ya? Eh, el rango etario puede ser menor a 13, pensando en una biblioteca escolar, no, es, eh, no se puede segmentar a menos de 13 años, ¿ya?, eh, Ahí tal vez tu segmentación debería ser eh, a los padres. En la segmentación tú puedes buscar padres de hijos entre determinada edad, ¿ya? Eh, puedes decir entre hijos, por ejemplo, que tienen guagua o que eh, tienen hijos entre 3 y 5 años, entre 5 y 10 años. Y ahí tú puedes ubicar cosas y llegar a los padres para que ellos motiven a sus hijos a participar de estas instancias, ¿ya? Muy bien, eh, quiero, eso serían las eh, las, eh, las las preguntas que tuve que podemos dar en honor al tiempo. Ya eh, esta es nuestra última sesión. Yo quiero agradecerles mucho. Espero que eh, todo este contenido les sea útil. Eh, tómenlo, vayan de a poco, láncense sin temor, eh, síganlo, vayan probando. Ya eh, nos pueden escribir cualquier cosa al correo de las charlas, de eh, biblioredes.com.cl, biblioredes el correo que ya todos ustedes tienen. Ya por algunas dudas o cosas, planifiquen. Hemos visto un montón de herramientas súper interesantes y de verdad espero que les haya servido mucho ¿ya? y que lo puedan aplicar. aplicar ¿ya? Eh, la idea es simplificar el uso de la herramienta para que ustedes, como mediadores, puedan llegar a sus audiencias, ¿verdad? Eh, contactarse nuevamente con sus comunidades y quiero agradecer de verdad la, a, a Biblioredes la, la, la oportunidad de poder entregar este contenido a ustedes, ya que es muy valioso, ojalá que más gente tuviese acceso a, esta, a estos conocimientos, ¿verdad? Les doy eh, un abrazo. Y por mi parte me despido, ha sido muy emocionante leerlo y contactarse con tanta gente de tantos lugares, de tantas localidades y eh, lo, eh, realidades tan diversas. Les dejo por mi parte un beso y que estén muy bien, que tengan salud y espero verlos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien, gracias. Mm. you.